Innopharma, innovamos pensando en tu mascota. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Laboratorio Innopharma? ¿Cómo están? Yo soy el doctor José Ruiz Zaragoza, gerente técnico de Laboratorio Innopharma. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí de vuelta un miércoles más de transmisión totalmente en vivo desde la Ciudad de México. Bienvenidos el día de hoy, 28 de julio del 2021. Pues ya saben, bienvenidos a nuestras jornadas médicas digitales en su versión de o modalidad de webinar. Pues bienvenidos a todos. Muchas gracias a todos los médicos que nos están siguiendo, que ya están poniendo aquí saluditos a todos. Pues muchas gracias. Gracias a todos los que están ya poniendo sus comentarios. No dejen de comentar, ya saben que nos encanta ver lo que están comentando, siempre estamos contestándoles ahí algo, ¿no? Muchas gracias a todos nuestros aliados comerciales, a todos nuestros distribuidores a nivel nacional e internacional, que son los que nos ayudan con la coordinación, organización y difusión de estos eventos. Gracias a CEAMVET, Centro de Estudios Avanzados en Medicina Veterinaria, del doctor Isidro Castro, quien le mando un cariñoso abrazo, que son los que avalan, ellos son quienes avalan nuestras constancias de asistencia a estos eventos. No te quedes sin tramitar tu constancia de asistencia. Al finalizar la plática del día de hoy, en los comentarios vas a encontrar una liga. Aquí en esta liga vas a poder ingresar y dejar tus datos para poder tramitar tu constancia. Si tienes algún problema a la hora de tramitar tu constancia, escríbeme un correo a constancias.inofarma@glr.mx. Ahí te vamos a poder ayudar para tramitar tu constancia si tienes algún problema con la liga. No vayan a contestar otra liga porque luego nos pasa que quieren poner ahí, que quieren cobrar dinero. No se dejen engañar. Estas pláticas son gratis para todos ustedes. Todos ustedes que siempre han estado ahí desde el 22 de abril del 2020 que iniciamos con esta modalidad. Al día de hoy ya llevamos más de año y medio haciéndolo ininterrumpidamente todos los miércoles y los jueves. El miércoles con charlas para pequeñas especies o animales de compañía y todos los jueves con pláticas para animales de producción. No dejen de asistir, de tramitar su constancia y pues muchas gracias. Pronto tendremos una sorpresa. Vamos a tener nuestra charla, nuestro webinar número 100 y esta charla va a ser muy especial. Vamos a tener eventos, bueno, más bien vamos a tener una dinámica especial para todos ustedes, vamos a tener un regalo muy especial, así es que no dejen de asistir, no dejen de estar pendientes de las páginas, de las redes sociales, en la página oficial www.inofarma.com.mx y en las redes sociales Facebook, YouTube e Instagram puedes encontrarnos como Loeffler-Innopharma. Ahí te vas a enterar de todo lo que estamos haciendo para ti, no te pierdas nada del contenido. Si estás en YouTube, suscríbete a nuestro canal y además activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nada de todo el contenido que estamos teniendo para ti y para tu clínica o tu práctica clínica del día a día. Ya saben que estas pláticas pues son con contenido médico, contenido científico. Yo como responsable de comunicación científica me doy a la tarea de estar proponiendo a médicos reconocidos como el día de hoy y como siempre lo hago para que tengamos una capacitación de alto nivel, ¿no? Aquí todas las personas que aparezcan en esta plataforma saben que son médicos veterinarios, que tenemos un título, una cédula profesional y vamos a estar tratando de comunicar lo más cercano a la realidad, a que tú puedas ejercer tu práctica del día a día de la forma más correcta. Entonces, no dejes de capacitarte. En Laboratorio Innopharma estamos comprometidísimos con la capacitación constante y la educación continua. Así que lo vamos a seguir fomentando todo lo que resta del año y no sé si esto se va a quedar para toda la vida, pero vamos a estar haciéndolo y yo con muchísimo gusto voy a estar aquí todos los miércoles y todos los jueves haciendo lo mismo, transmitiendo este conocimiento y transmitiendo educación. Vamos a darle un fuerte abrazo y más bien la bienvenida y las gracias a todos nuestros estudiantes de medicina veterinaria que están aquí, que ya nos están escribiendo también. Escríbanos su universidad, en dónde están estudiando estudiantes de medicina veterinaria. Nos gusta ver también de dónde nos están viendo sus universidades, sus alma mater, como la mía, la UNAM. A los pasantes de médico veterinario que también ya están por titularse, también un abrazo muy fuerte, ya falta poquito, vamos a darles último estirón, y a los médicos veterinarios titulados, incluso que tienen ya alguna especialidad o algún posgrado, y que están aquí con nosotros viendo estas pláticas, muchísimas gracias, pues ya saben que esto es para ustedes y por ustedes, gracias por la confianza, por dejarnos entrar hasta la intimidad de su hogar,
y pues o al lugar de su trabajo. Muchísimas gracias por su lealtad, por su confianza y por estar aquí siguiéndonos. Ya somos casi 31,000 seguidores en esta página de Facebook. Cuando iniciamos teníamos solo 1,000. Esto quiere decir que lo estamos haciendo bien y lo vamos a seguir haciendo para ti, para tu bienestar y para que tú puedas tener la capacitación constante y esta educación continua. Pues creo que ya nada más me queda decir que puedes encontrar productos de Laboratorio Innopharma en otros países. Sí, ya puedes encontrarlos en Guatemala con distribuidora GlobalVet, en Perú con distribuidora ImproVet, en Panamá con distribuidora Soluciones LM y en República Dominicana con distribuidora RAMVET. Ahí también ya puedes encontrar los productos de Laboratorio Innopharma, que son productos médicos de calidad super premium. Si estás en México y quieres hacer algún pedido y no sabes cómo hacerlo, te invito a que ingreses a nuestra página www.innopharma.com.mx. En la sección de representantes te van a atender mis compañeros representantes y promotores, y si es necesario, alguno de ellos te va a hacer una visita hasta tu lugar de trabajo para que conozcas toda la gama de los productos de Laboratorio Innopharma. Si no los conoces y quisieras investigar un poquito más antes de hacer algún pedido, ingresa a la misma página. En la sección de descargas vas a encontrar dos catálogos: un catálogo Loeffler, que son todos los medicamentos para animales de producción, y el catálogo Innopharma, que son todos los medicamentos para animales de compañía. Ahí puedes darle una revisada a todo el catálogo, y ya si tienes alguna duda puedes comunicarte directamente a nuestro Messenger aquí por inbox o enviarme incluso un correo a mí, jose.ruiz@glr.mx, y yo te voy a contestar con muchísimo gusto. Si ya conoces todos los medicamentos y quieres hacer algún pedido, ya sabes, están mis compañeros representantes o también la distribuidora directa. Puedes encontrar en la misma página la sección de distribuidores. Ahí ellos te van a atender con mucho gusto y te van a tomar tu pedido para que te lo envíen lo más pronto posible. Pues bueno, yo creo que ya con esto termino mis menciones. Ah, perdón, la última. Si eres un distribuidor y te encuentras en otro país que no sea México y te interesa la distribución de los productos Loeffler o Innopharma, te sugiero que ingreses o te invito a que ingreses a la página www.innopharma.com.mx. En la sección de exportaciones te va a atender mi compañera, la licenciada Vanessa García Villanueva, nuestra gerente de exportaciones, y seguramente van a llegar a algún acuerdo para que tengas la distribución de los productos Loeffler o Innopharma en tu país. Pues dicho ya todo esto, vámonos con la plática del día de hoy. Tengo una invitada de honor, una querida amiga, a una doctora que quiero muchísimo, pues la doctora Priscila Carrillo Treviño. Doctora, muchas gracias por asistir el día de hoy, por aceptar esta invitación nuevamente a esta familia, esta hermosa familia de Laboratorio Innopharma. Doctora, ¿me puede prender su cámara y su micrófono? Hola, José. Buenas noches, ¿cómo estás? Ah, yo bien, ¿y usted qué tal? Pues también, ya sabes, como siempre, trabajando, haciendo muchísimas cosas prácticamente en la clínica, en la consulta diaria. Y pues también bien honrada por su nuevamente invitación, que ya les digo que el laboratorio me acobija y nos invita. Digo, con muchísimo gusto, le dije, lo que una servidora hace día con día y les pudiera llegar a transmitir de cómo hacemos nosotros las cosas en la clínica, de manera práctica, de manera sencilla, de manera también económica, y que también nos ayuda mucho para poder hacer diagnósticos en el día a día, pues con muchísimo gusto. Vamos a darle mate. Claro que sí, doctora. Yo siempre les he dicho que estudiamos para tener una mejor calidad de vida. Sí, estudiamos porque nos gustan los animalitos y sí, lo que sea. Pero también pagamos cuentas. Tenemos hijos. Yo tengo una hija que va al colegio y yo no puedo decir, yo ya hice mi parte, ya la traje a su colegio. Ahora usted haga su parte y no me cobre, ¿no? No, no. Todos trabajamos y nos dedicamos a la medicina veterinaria porque queremos tener una mejor calidad de vida. Y de esto se trata, doctora. A usted, hace ratito que estábamos platicando, me decía, es que me invitan y yo no soy ¿cómo me decía? Yo no soy la doctora, la que no sé qué, la investigadora. No, es simplemente porque usted hace clínica y tiene 18 años ejerciéndola y obviamente tiene la experiencia. Doctora, ¿cuál ha sido su experiencia en todo este año, en todos estos años? La verdad, cuando yo les decía a veces a las chicas que a veces llegan de servicio social y de prácticas y todo eso, y yo creo que cuando ingresabas a la carrera te preguntaban que por qué querías estudiar medicina veterinaria, muchos contestábamos, es que me gustan los animales. Y la verdad, una de mis contestaciones fue que me gustaba a mí la medicina, quería aprender más en medicina. Y dentro de la facultad siempre sentiste esa emoción, esas sensaciones, esas mariposas en el estómago, decías, ya, o sea, desde el primer semestre ya querías estar consultando perritos, ya querías estar escuchando con el estetoscopio, ya querías hacer un montón de cosas.
Cuando salgo de la carrera, la verdad lo que te enfrentas, pues obviamente es otro abanico completamente diferente, donde ya tienes obviamente una responsabilidad gigantesca, porque en esa mesa de auscultación haces medicina para poder salvar vidas, para poder regresar esa salud o para poder estabilizar esa salud del paciente. Y lo que uno estudia a veces es un pedacito así de chiquito para todo lo que en determinado momento nosotros vemos en el día a día. Esa pasión con la que entramos a la clínica, a esa escuela, yo te puedo decir que a través de la microscopía, a través del microscopio, las volví a sentir. Cada vez que yo me pongo enfrente de un microscopio, cada vez que hacemos laminillas, el día de hoy, uno de mis queridísimos amigos y colega de aquí de Monterrey, Jorge Lara, hicimos recolección para poder hacer trasplantes de células madre. En la vida había hecho un extendido de líquido de articulación. El extenderlo, el teñirlo con distintas técnicas, el observar esas células, el observar esos tejidos, fue algo así como que le digo, es que nunca lo había hecho. Le dije, la verdad, se ve formidable y son cosas en tu cabeza que no se te van a borrar, que jamás esas imágenes se van a quitar. Y la verdad, yo espero que todos aquellos a donde en determinado momento esta plataforma, este laboratorio que hacen, yo sé que detrás de aquí haces muchísimo esfuerzo por estar conectado, por estar. Yo te he visto en los hoteles prácticamente donde has estado a oscuras porque se ha ido la luz. Una vez nos tocó eso, que estabas en penumbras, casi que no estabas así con una velita, con el encendedor. Y decir, esperemos que no se caiga la plataforma. Y todo lo que hacen, yo sé que ahorita, por el tema de pandemia, ya no es la misma capacitación, pero aún así siento yo que hay que aprovechar. En los temas que a ti te gustan, en los temas que a ti te interesan, por más básicos que sean, hay que aprovecharlos, porque toda información es válida siempre y cuando tú la selecciones y empieces a depurar. Esto sí me sirve para hacer aquí, esto a lo mejor no me sirve tanto, pero todo, de todo aprendemos en verdad. Totalmente de acuerdo, es la intención de haberla invitado a usted, porque ya tengo, con esta creo que es la cuarta participación, si no me parece, creo que, o la cuarta o la quinta, pero según yo es la Por cuarta. ahí Por ahí andamos en andamos, ya. enciclopedias, casi creo. En enciclopedias. Y sí, pues sí, como usted lo dice, hemos hecho un trabajo muy, muy fuerte, muy, muy, muy disciplinado, estamos bien metidos con la capacitación constante y lo vamos a seguir haciendo. Así se me vaya la luz ahorita, así se me vaya el audio, pues seguimos transmitiendo, a ver cómo le hacemos, pero seguimos transmitiendo para que todos estén enterados, puedan seguir transmitiendo conocimiento. Y yo, bueno, doctora, antes de ya iniciar su plática y que me comparta pantalla, yo les quiero decir que, por favor, busquen Resveflex P, Resveflex P, que ahora tiene sabor mejorado, más palatable, para que todos nuestros pacientes puedan ingerirlo de manera más voluntaria y que puedan tener el tratamiento para la osteoartritis y todos los padecimientos que, bueno, pueden cursar o desencadenar la enfermedad articular degenerativa. Pues ya tenemos doctora, ¿qué cree? Me han estado preguntando que si vamos a estar en el Congreso Veterinario de León. Sí, vamos a estar, yo voy a estar ahí presente, vamos a tener dinámicas, no se pierdan. Todavía no puedo decir nada, pero lo único que sí les puedo decir es que sí vamos a estar presentes en el Congreso Veterinario de León. Yo voy a estar ahí presente. Estén muy atentos a las redes sociales, a la página, porque vamos a tener dinámicas muy padres, vamos a tener muchos premios para todos ustedes. Y doctora, ya no le quito más tiempo. Ahora sí, compártame su pantalla. Nos vemos por allá en Monterrey la próxima semana. Voy a estar por allá con usted, a ver si no se me va la luz en Monterrey. Espero que no. No, esperemos que no, porque si hay, no te voy a echar mentiras, como que siempre nos toca de repente como que tormentas y casi creo hasta huracanes. Esperemos que no pase nada y como quiera vas a ver, nos vamos a ver en León. Porque la Claro que pandemia yo sí. sé que va a seguir, pero con las debidas precauciones, con los debidos cuidados, tenemos que hacer más cosas. Claro, no nos podemos encerrar también para toda la vida. Sí, hay que cuidarnos, sí, claro, hay que tener todas las medidas de precaución. Somos médicos, sabemos cómo cuidarnos. Y pues bueno, doctora, ya no le quito tiempo. Ahora sí, vamos a iniciar ya con esta charla, que técnicas de diagnósticas de concentración en heces. Pues muy interesante para todos los médicos que están allá, perdón, recién egresados y que están empezando con la clínica. Esta es una plática que les va a servir muchísimo. Doctora, muchas gracias. Nos vemos al finalizar. Si tiene alguna duda o algún problemita, me dice Pepe. Ayúdame y aquí estoy. Claro que sí, muchísimas gracias, corazón. Un abrazo. Igual. Pues la verdad, nuevamente muy buenas noches a todos. Sean ustedes bienvenidos a esta charla. Yo le comentaba a mi queridísimo Pepe que
había veces que temas, a veces que son, digámoslo así, de manera básica, de manera dinámica, no les tomábamos a veces cierta importancia, a veces nos quedábamos solamente con lo que la escuela en determinado momento nos aportaba y no tratábamos de perfeccionar esas técnicas. Muchas veces nos quedamos con el manual, por ejemplo, de parasitología de la escuela y solamente lo practicamos una vez. Y ya cuando te salimos de la carrera y que estamos ya en la clínica, te quedas con una sola técnica o te quedas con dos técnicas y ya de ahí ya no practicamos absolutamente nada. Entonces, el día de hoy vamos a ver varias técnicas diagnósticas de concentración en heces. Siento yo porque muchas veces no hacemos el chequeo completo de ese paciente, no damos un monitoreo completo de ese paciente, a veces no hacemos las pruebas completas para poder complementar todo ese diagnóstico que va aunado a parasitología, especialmente en parásitos gastrointestinales, llámese desde un cachorro hasta una hembra gestante, un paciente geriatra, cualquier tipo de paciente, incluso hasta pacientes no convencionales, que debemos de aprender a hacer y qué soluciones nos pueden ayudar, qué pasos o qué tips nos pueden en determinado momento ayudar para poder que estas técnicas nos salgan de una manera más perfecta. En el caso del día de hoy, les voy a pedir una tantita disculpa. Voy a cerrar mi cámara porque en esta presentación colocamos videos para que se haga de una manera más práctica y que pueda ser una manera un poquito más visual y que se nos pueden retener un poquito más las cosas. Entonces, voy a apagar mi cámara, pero aquí vamos a seguir prácticamente en la charla, ¿vale? Entonces, les decía, en nuestra clínica diaria, las cosas que más hacemos normalmente puede ser más una consulta y esta puede ser muy, pero muy posiblemente una consulta general. Y dentro de ella, muchos, pero muchos pacientes llegan a un manejo profiláctico, casi siempre, por ejemplo, de desparasitación y algunos otros, por ejemplo, de vacunación. Cuando haces estos procedimientos, digamos así, de chequeo general, que son sinceramente pan de todos los benditos días, ¿cómo revisas a esos pacientes? ¿Cómo los abordas a ese tipo de pacientitos? ¿Cómo te aseguras que este paciente no venga enfermo o no venga con un problema parasitario o que en determinado momento no sea un hospedador reservorio? ¿De qué necesitas para que este paciente que acaba, por ejemplo, a lo mejor de ser comprado o en determinado momento porque lo acaban de adoptar o porque lo acaban de recoger o porque simplemente se los acaban de regalar y que la verdad, en fin, hay muchísimos casos distintos que te llegan en esa consulta diaria, que te llegan prácticamente en esa estadía sobre esa mesa de auscultación? Entonces, aquí la pregunta del día de hoy, sinceramente, es ¿cómo diagnosticas los parásitos en tu consulta? Ahora sí les diría, la verdad, no algo que nos engañemos y decimos, es que en la escuela me enseñaron así, es que yo sé este procedimiento, es que yo he visto, no, 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 no. La verdad, ¿cómo lo haces tú en la clínica diaria? Que no sea en determinado momento una falsedad. ¿Y qué haces sinceramente para poderlos evidenciar? ¿Qué tanto nos esperamos, por ejemplo, en dar ese paso de hacer mejor las cosas en mi clínica y pasar de solo tomar, por ejemplo, la temperatura, revisarle los ganglios al paciente, escucharle, por ejemplo, los ruidos a través de lo que es el estetoscopio? Y dije escuchar, mas no hice identificar porque ya ese es otro boleto completamente diferente. ¿Qué realmente hacemos cuando nos llega este pacientito arriba de la mesa de auscultación? Bueno, aquí todos somos amigos de los que sumamos y nos restamos, así que tratemos de hacer las cosas que nos pudieran ayudar. Una definición, por ejemplo, de la palabra diagnosticar nos dice que es determinar o identificar una enfermedad mediante el examen de los signos y los síntomas que el paciente presenta. Otra definición, por ejemplo, nos dice que es examinar una cosa, un hecho o bien una situación para realizar un análisis o para buscar una solución a sus problemas o sus dificultades. Si se dan cuenta, hay dos palabras claves en lo que es la definición de diagnosticar, que va a ser la palabra examen y la palabra análisis, que se basan prácticamente en la realización de pruebas de poder evidenciar al agente causal que me está ocasionando, en este caso, la patología o a lo mejor la enfermedad o en determinado momento a veces que viene el paciente de manera sintomática. Entonces,
¿Qué pruebas realizas realmente en ese lugar de trabajo, en ese espacio que es tu espacio de laboratorio, que puede ser un laboratorio muy grande, un laboratorio muy pequeño, pero que en ese espacio que tú tienes? Entonces, ¿qué pruebas en la verdad haces en tu clínica, en ese lugar donde tienes ese microscopio para poder evidenciar a los agentes causales de diversas patologías, en este caso hablando de parásitos gastrointestinales? Ponte, por ejemplo, a pensar, ¿cuántas y cuáles pruebas realmente haces en la clínica? Y la verdad agradezco a varios de mis amigos y mis compañeros que me envían estas fotos de diferentes partes. Ellos que están aquí, o sea, los muchachos que están viendo aquí, son médicos veterinarios reales, igual que tú, igual que yo, que trabajan de sol a sol y que a veces los domingos pues no son tan familiares. Pero sí, tómense su tiempo de descanso. Acuérdense que también a veces nos saturamos y tenemos que hacer mejor las cosas. Entonces, esas fotografías que están viendo ahorita son de médicos reales, son de médicos que hacen el día a día, así como tú, así como yo, que tenemos ese equipo de microscopio y que tratamos, la verdad, de aprovecharlo al 100%. Y yo te diría, bueno, ¿cómo eliges? ¿Cómo eliges qué? Bueno, ¿para qué tengo que hacer estas pruebas? Pues para una vez diagnosticar lo que es el problema de parásitos. Pero ¿qué tiene el paciente? ¿Cómo le puedo darle elección, por ejemplo, al desparasitante? ¿Y qué esquema en determinado momento de desparasitación tú vas a hacer? Es decir, ¿cómo puedes elegir un medicamento? ¿Cómo puedes elegir un desparasitante si no estás evidenciando un problema o si no estás sospechando ni siquiera de un problema? Realmente los medicamentos o los fármacos que tenemos en línea veterinaria como desparasitantes funcionan como preventivos. ¿Qué realmente te ataca? ¿A poco te ataca los huevos? ¿También los elimina? Realmente lo que debemos de ponernos ahí a pensar es cómo hacemos nosotros esa elección. Y una cosa que yo siempre, siempre se los he tratado de transmitir en diferentes charlas es que los parásitos, la verdad, todos ellos son pero sumamente inteligentes, pero súper inteligentes. Se introducen, por ejemplo, a un sistema, se apropian a veces de él, se adaptan, se proliferan a un grado de tratar de no dañar a veces hasta el huésped, y si no, vivir de él y estar en un, digamos, ambiente bueno para los dos. Les encanta, la verdad, prácticamente pasar de incógnitos. Es decir, no les gusta, la verdad, así como que ser vistos o les encanta pasar desapercibidos. Entonces, para poder evidenciar en lo que son estos parásitos, hay muchos estudios en las heces que podemos hacer cualquiera de nosotros en la clínica diaria. Debemos de tomar en cuenta varios factores, por ejemplo, cómo son, qué tipo de parásito estoy pensando, sospechando que tiene este posible paciente, que llegará a lo mejor con diarrea o con problema de estreñimiento, o simplemente viene, por ejemplo, a abrir su cartilla de desparasitación y de vacunación. Hay que pensar en el tipo de hospedero. Este paciente es un cachorro, es una hembra gestante, es un paciente geriatra, es un perro, es un gato o es un nene, por ejemplo, no convencional. Hay que pensar también en el medio ambiente en el que el hospedero, pues obviamente convive, que si fue sacado, por ejemplo, de un criadero, que si vive, por ejemplo, en el patio, que si tiene contacto con la cochera, que si vive dentro de la casa, que si convive con otras mascotas, que si tiene acceso, por ejemplo, a la calle. Y claro que hay que pensar muchísimo en lo que es el ciclo biológico del parásito que yo ya sospecho. ¿Por qué? Porque también al menos a través de ese ciclo biológico voy a saber cómo poderlo evidenciar y se va a poder determinar cómo se va a poder eliminar en todas las, si por ejemplo el parásito se elimina en todas las evacuaciones o por ejemplo el parásito sale en evacuaciones de manera intermitente, hacer que tenga por ejemplo una de las pruebas o varias de las pruebas para poderlas hacer que tenga mayor sensibilidad y mayor especificidad a la hora en determinado momento de que yo intente evidenciar a los parásitos. Entonces, cuando nos ponemos a analizar todo esto, y hacer realmente el examen clínico orientado al problema, veremos que una parte de esto podemos definir en qué tipo de técnicas y métodos podemos hacer para poderlos evidenciar de una manera más práctica, de una manera más sencilla, y que nos ayuden a dar ese diagnóstico definitivo que la verdad estamos nosotros buscando.
Entonces, yo les pondría algo súper simple, una regla de tres simples, y estas reglas prácticamente mi papá, la verdad, me las mencionaba cada rato, así como que, hija, no te quiebres la cabeza, es regla de tres simples. Entonces, esa regla de tres simples para mí son regla de tres pasos. Hacer un examen clínico orientado al problema correctamente, date ese tiempo, no te brinques los pasos, pregunta las cosas que me vayan a ayudar a poder hacer después la elección de la técnica, porque yo voy a empezar a sospechar sobre cierto tipo de patología, en este caso problemas gastrointestinal por parásitos, para poder hacer tus pruebas de descarte y dar obviamente al final el diagnóstico para hacer tu terapéutica, y lo que viene siendo tu esquema en determinado momento de desparasitación o de tratamiento. Ella, la verdad, es una de mis doctoras, es la doctora Celeste Morales. Ella es la jefa de lo que es de los médicos veterinarios en la clínica veterinaria SUSEC. Y la verdad, ahí, como la ven en esa fotografía, está en ese espacio que nosotros tenemos de laboratorio. Si se fijan, ahí ella está observando en el microscopio, y del otro lado tiene por ahí una hoja donde nosotros apuntamos parte de los expedientes. Y más para allá, si se fijan, están distintas soluciones que son las que nosotros utilizamos para poder hacer distintos métodos. Si se fijan, no es un espacio gigante, o sea, es un espacio, la verdad, pequeño, en el cual tú también lo puedes adaptar en tu clínica. Entonces, volvamos a la pregunta inicial: ¿cómo diagnosticas parásitos? Y espero que ya hayas hecho memoria de cuáles son las técnicas y cuántas son las en determinado momento que realmente haces hoy en día. Como te podrás dar cuenta, la importancia de comprender, tener prácticamente ese discernimiento, y que sí podemos en determinado momento, sobre todo, llevar las cosas a cabo en el lado práctico y lo que es real, es prácticamente esencial. Entonces, fíjense bien, la mayoría de nosotros hacemos técnicas diagnósticas directas en ese, como por ejemplo el frotis fecal húmedo directo con y sin tinción, que es la tinción con Lugol, que como ya sabemos, sin tinción, pues me va a ayudar mucho a ver parte de lo que son los movimientos de los protozoarios y lo que son las bacterias, y con el Lugol me va a ayudar a teñir, por ejemplo, ciertas estructuras parasitarias como son los quistes o como son los oquistes de los protozoarios. Algunas estructuras, por ejemplo, de mayor tamaño, como pueden ser huevos de nemato. Entonces, si se fijan, por ejemplo, ese tipo de técnicas yo siento que es la que la mayoría de nosotros hacemos en la consulta del día a día cuando un paciente viene con problema gastroentérico, la verdad. Pero a ver, si ese paciente te llegó, por ejemplo, a un chequeo general, si ese paciente te llegó, por ejemplo, a una vacunación, si ese paciente, por ejemplo, te llegó a una estética, a un baño o en determinado momento incluso te llegó porque, oye, doctora, me voy a ir de fin de semana, necesito que me cuides a mi chaparra por 2-3 días. Hay veces que ni siquiera hacemos este tipo de técnicas directas, ni siquiera revisamos bien ese paciente. Entonces, esta técnica directa yo creo que es una de las que nosotros en su mayoría hacemos en el día a día. Pero muchos de nosotros, cuando hacemos estas técnicas directas, donde tomamos la muestra de ese termómetro, de esa asa de plástico que tenemos a la mano, hacemos un pequeño extendido en el portaobjetos, colocamos esa solución, vemos aquí el microscopio y ¡zas! Nos emocionamos tremendamente cuando vemos una, fíjense bien, una sola estructura parasitaria. Y ya de aquí, de plano, ya decimos, tenemos diagnóstico, ya tenemos parásitos. Y ese diagnóstico ya lo hicimos definitivo. Y si tú estás de acuerdo, según, por ejemplo, por el ciclo biológico, te voy a poner un ejemplo. Hay algunos que, por ejemplo, hemos estado en taller y siempre se los pongo como ejemplo, el Toxocara, que bien como dice mi queridísimo doctor Zárate, para mí también es el rey prácticamente de los parásitos. La hembra, por ejemplo, tiene la capacidad de ovopositar alrededor de 200,000 huevos en un solo día. Una sola hembra. Nosotros encontramos, por ejemplo, una estructura, un huevo de Toxocara, y la pregunta que les hago a muchos de mis colegas es: ¿y dónde están los 1,999,000 parientes de este huevo que se ovopositaron el día de hoy? Y los de ayer, y los de antier, y los de la semana pasada, y los de la antepasada, y solo Dios desde cuántos días. Entonces nosotros nos emocionamos con uno, y muchas veces ya de ahí ya no vemos en determinado momento qué concentración o a qué
digamos, proceso de infección realmente tengo con ese paciente. Hay estructuras parasitarias que según su ciclo biológico y medio ambiente es verdad, evidenciando uno solo tenemos diagnóstico, como es el caso, por ejemplo, de Balanthidium. Pero hay otras estructuras que según la concentración de los huevos en la muestra analizada, se determina si esta está corriendo como una patología de parasitosis o no. Nosotros en la realidad es que vemos una estructura, cualquiera que esta sea, y ya damos diagnósticos de parásitos en el paciente. Y cuando vemos cero estructuras, decimos que no tiene parásitos prácticamente, en vez de decirle al cliente que en esa muestra que hoy estoy en determinado momento tomando, no estoy encontrando estructuras parasitarias. Y esto no quiere decir que no tenga parásitos. Entonces, eso es una de las cosas que sí debemos de aprender y que sí debemos de dominar para poder se las explicar a nuestros clientes. ¿A qué vamos? A que a veces vemos estructuras parasitarias en esas pequeñas muestras que recolectamos de esos termómetros, de esas asas de plástico, y que a veces las estructuras parasitarias que vemos son de salida intermitente y que desgraciadamente fue a veces algo de suerte, algo de coincidencia, algún azar del destino, estaba destinado a que yo lo viera, X o Y, no. Sí puede pasar que en determinado momento las observemos, pero hay otras pruebas que podemos complementar y que nos pueden ayudar a evidenciarlos de una mejor manera. Analicemos esto. No es lo mismo, por ejemplo, hacer una prueba directa donde utilizamos de muestra, por ejemplo, de cantidad de heces, lo equivalente a un granito de arroz, porque eso es lo que ocupamos de muestra de heces para poder hacer el extendido. A diferencia cuando analizamos 3 a 5 gramos de heces, que estás equivalente más o menos a una muy buena cucharada de heces de ese paciente. Entonces, si se dan cuenta, si hay una diferencia muy grande, y esto obviamente en cantidad hace que yo tenga una mayor sensibilidad en la prueba. Entonces, ¿hay diferencias? Claro que sí las hay. Voy a hacer de esa prueba algo más sensible en ese momento. El tamaño de esa muestra es más grande. Y al hacer, por ejemplo, aún más sensible, si lo hago en un esquema de pruebas seriadas, porque estoy recolectando las heces de este paciente en un proceso donde todas sus evacuaciones de mi paciente en un periodo de 24, de 36 o de 48 horas, las estoy analizando. Entonces, eso también yo hago que esa prueba, a pesar de que es de concentración, ahora la voy a hacer también en un proceso seriado donde estoy haciendo una recolección de una muestra más significativa para poder hacer una evidencia. Entonces, si ustedes se fijan en esas imágenes, es exactamente el mismo paciente. Cuando hicimos una prueba directa y solamente aquí encontré una estructura, por ejemplo, acá tengo otra estructura también de problema parasitario, en este caso protozoario y en este caso parte del toxocara, y cuando hago en determinado momento una flotación, oh sorpresa, ya no solamente tengo protozoarios, ya no solamente tengo toxocaras, en este caso una isospora, entonces sí, también tengo isosporas, tengo ancilostomas, tengo toxocaras en este paciente y una cantidad bastante importante, siendo que en la muestra directa no la estaba observando como tal. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros debemos empezar a, digámoslo así, a tratar de analizar. O que si nos pasa, por ejemplo, en la clínica de manera frecuente, es que los pacientes, por ejemplo, que llegan con cierto tipo de patologías de otra índole que no son, por ejemplo, parasitarias, los parásitos a veces se dejan ver. ¿Pero por qué? Porque estaban ahí, digamos, con una completa armonía con el paciente, solo que al tener una descompensación, pues salieron o los botaron prácticamente del intestino, por llamarlos de alguna manera. A lo que voy es que cuando hacemos el examen clínico orientado al problema que estás haciendo, no te cuadra, por ejemplo, con un problema parasitario, y aún así se hacen evidentes los parásitos, no des por hecho que solo es el problema parasitario, sino que es muy posible que tengamos otra patología con el paciente. Es decir, pacientes que tienen en determinado momento X o Y enfermedad, es muy posible que al tener un problema de parásitos que pueda tener un equilibrio, se vayan en determinado momento a evidenciar y tú quieras hacer un diagnóstico solamente sobre el problema parasitario. Entonces, ok, hasta aquí, por ejemplo, concretamos cosas que sí podemos hacer en la clínica, otras a lo mejor las vamos a mandar a hacer con cierto tipo de estudios en heces. Por ejemplo, lo que son los estudios en heces, digámoslo así, los dividimos en 4 grandes grupos y hay que ponerles, digámoslo así, cierto nombre que ya están
prácticamente identificados, porque yo creo que a todos nosotros le decimos, vamos a hacer un copro, y vamos a hacer un copro, y hay veces que nos quedamos, bueno, ¿un copro qué? Entonces, yo les podría decir, por ejemplo, que el coprológico es un examen con diferentes técnicas de análisis que pueden ser directas y que son cualitativas, donde vemos estructuras tanto de manera física, macroscópicas, y que hacemos pruebas químicas y que analizamos esas estructuras a nivel de microscopio también, donde aquí no todo es parásito, es decir, en el coprológico también analizamos jabones, estructuras de desecho, lo que son fibras vegetales, fibras de indeterminamiento de proteínas, proteína mal digerida, bacterias. Hay un sinfín de estructuras que puedes en determinado momento observar en un coprológico tradicional. En el coproparasitoscópico, este es un examen con diferentes técnicas de análisis, tanto directas como de concentración, que todas ellas van a ser cualitativas para poder hacer la evidenciación de las estructuras parasitarias. Aquí sí, ya me metí en un estudio en el cual no solamente hago una técnica, hago varias técnicas para poder hacer la evidencia de ese tipo de estructuras parasitarias. En el coproparasitoscópico seriado, este es un examen que obviamente también tiene diferentes técnicas de análisis, tanto directas de concentración, que son cualitativas, pero digámoslo así, vamos a ver estructuras en diferentes tiempos. Si el paciente me está evacuando 4 o 5 veces al día, esas 4 o 5 veces, estoy en determinado momento analizando esas 4 o 5 heces que me está arrojando este paciente. Entonces, hay otro estudio, por ejemplo, en el caso del coprocultivo, que este es un examen de diagnóstico microbiológico complementario a cierto tipo de infecciones normalmente o de naturaleza bacteriana. Son estudios cualitativos, son métodos de microscopía y son métodos de laboratorio prácticamente cerrado. Los coprocultivos, ahí sí para que vean, la mayoría de nosotros no los hacemos en la clínica diaria, los mandamos en determinado momento a un laboratorio específico, ¿va? Entonces, ahora, dentro de los estudios coproparasitoscópico están las técnicas directas en heces, que les digo que muchos ya las hemos visto, algunas son con tinciones, otras son sin tinciones, pero es la muestra que estás recolectando de manera directa, donde estoy haciendo un extendido de lo que son esas heces y donde yo estoy haciendo varias técnicas muy seguramente de tinciones o de fijaciones. Y en el caso, por ejemplo, del coproparasitoscópico, también tenemos técnicas de concentración, que son las que vamos a hablar prácticamente el día de hoy, que pueden ser técnicas, por ejemplo, de flotación, que van a ser técnicas de sedimentación y que van a ser técnicas de filtración. Si se dan cuenta, hasta en las heces hay niveles. Así de plano se los puedo decir para aquellos que decían que las heces no se podían en determinado momento evaluar o no se podía hacer algo. No, claro que sí, podemos hacer un sinnúmero de cosas con los desechos de los pacientes y podemos hacer muchísimas cosas analizando. Veamos el primer grupo, que son las técnicas de flotación. No voy a abordar sinceramente todas las técnicas porque no acabaríamos en la charla, pero sí, como ya ustedes muchos me conocen, lo hago de la manera más práctica y lo que te sirve, digamos así, de manera dinámica en la clínica y que lo puedes hacer de manera muy, muy sencilla, ¿ok? Entonces, en las técnicas de flotación, el día de hoy vamos a ver a dos y de qué distinta manera las podemos llegar a hacer en la clínica en el día a día, ¿va? Las técnicas de flotación prácticamente son pruebas cualitativas, es decir, que hay estructuras o no se encontraron o no se evidenciaron estructuras en esa muestra que estoy en determinado momento analizando. Más vuelvo a repetir, el hecho que no encuentre estructura no quiere decir que el paciente no tenga parásitos. Es un método, la verdad, útil en estudios preliminares para lo que se establece la presencia, por ejemplo, de estructuras parasitarias, tales, por ejemplo, como los huevos de los nemátodos, como los céstodos, como parte de los oquistes, oquistes de cierto tipo de protozoarios. Realmente su principio radica en la utilización de una solución con una densidad más alta que la de las estructuras parasitarias para poder hacer que estas estructuras puedan flotar en las superficies. Los huevos y estas estructuras parasitarias se van a separar del material fecal y se van a concentrar en un fluido de flotación con una densidad específica apropiada dependiendo de qué estoy yo buscando. ¿Por qué les digo todo esto? Porque
porque tengo varias soluciones para poder hacer las técnicas de flotación. De las más usadas, pues obviamente la solución saturada en sodio, la solución saturada en zinc y la solución en determinamiento saturada glucosada. Si se dan cuenta, me sirven para detectar distintos tipos a veces de parásitos. Aquí algunos ejemplos, no son todos, son algunos de los ejemplos que podemos en determinado momento tener, pero como sea, pero hay una pregunta que a veces siempre me dicen, ¿cómo se hacen este tipo de soluciones, doctora? No hay ningún problema, ese cuadrito se los dejo ahí, no se quiebren la cabeza, esta es una tabla súper sencilla, denle un pantallazo, denle ahí un screenshot a la pantalla y guarden esta imagen para que las puedan hacer en su veterinaria. Compren por favor un densímetro, la verdad son sumamente económicos, los pueden conseguir en Mercado Libre, en Amazon, donde ustedes gusten, la verdad no son costosos, consígalos y ténganlos, porque siempre, 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 corazones, deben de verificar la densidad, aunque sea una receta de cocina como lo estamos viendo ahorita en esa pantalla. El hacer estas soluciones, fíjense que sí puede cambiar la densidad si la haces, por ejemplo, con una solución con agua de grifo, o que si haces en determinado momento con agua destilada, o que si haces con agua purificada, o que si cambia en determinado momento X o Y densidad porque le puse más, no tuve una pesa, no le puse esto, no le puse el otro. Entonces, es súper importante que ustedes puedan comprar en densímetro. Ahí si se fijan es otra tablita que la verdad me gusta mucho, por ejemplo, como en determinando una solución salina, la densidad debe de estar entre 1.120 a 1.200, en una solución por ejemplo glucosada la densidad debe estar en 1.200, en la de solución desaturada en zinc al 33%, en 1.180 a 1.280, y así distintas soluciones dependiendo qué es lo que yo quiero evidenciar. Yo le soy sincera, en la clínica siempre tengo tres: solución saturada en sodio, solución saturada en glucosa y solución saturada al zinc al 33%. Esas tres son las que siempre tenemos de cajón. Entonces, vamos a ver las dos primeras técnicas, que les digo son técnicas súper sencillas y rápidas en determinado momento de poder hacer. Yo sé que muchas veces en la escuela, la verdad, nos enseñaron a hacer estas técnicas, pero muchas veces las hicimos una vez y luego las hicimos en equipo, ni siquiera las hicimos solitos, y desgraciadamente a veces se nos borra el cassette y decimos, pues sí tendré el manual y sí bajé algún PDF, pero hay veces que ya no me acuerdo de cómo poderlas hacer, o a lo mejor sí las haces, pero algunos tips de aquí te pueden ayudar para poderlas hacer de una manera más correcta. Ahora sí entramos un poquito de lleno a las técnicas de flotación, las que les digo vamos a describir ahorita va a ser técnica de Willis y técnica de Faust. La técnica de McMaster, la verdad, es sinceramente una técnica más en lo que es el conteo. La técnica de Willis, normalmente por ahí del año 1921, 1923, Willis, la verdad, basándose en métodos de flotación simple descritos con anterioridad, logra, la verdad, describir este método con su nombre, con la utilización de una solución salina, buscando el diagnóstico principalmente porque buscaban cilostomas. Esta técnica, dada la verdad su sencillez, se puede utilizar en el laboratorio y también se puede utilizar la verdad en el campo sin la menor complicación. Es decir, tú doctor que estás viendo y que a lo mejor te dedicas a lo que son bovinos, a lo que son ovinos, a lo que son equinos, o sea que andas allá en el campo, o tú doctora que muchas veces haces la clínica a domicilio, este tipo de técnica la verdad la puedes hacer en cualquier lugar, no necesitas el laboratorio, más que eso sí, vas a tener que cargar obviamente con un microscopio, pero ya existen hasta microscopios de pila, así que no tenemos excusa. El principio de esta técnica, la verdad es que se basa en que los huevos de los helmintos tienen un proceso específico, tienen una densidad específica, digamos así, menor, en la que la solución saturada de cloro de sodio, por lo que tiene, tiende a subir a la superficie y pegarse prácticamente en esos portaobjetos. Esta técnica también es una versión, digámoslo así, modificada de la técnica de Willis, que se llama técnica de Willis y Malloy, donde aquí no solamente se utiliza, digámoslo así, una solución saturada en sal, sino que se utiliza una solución donde meten azúcar, donde meten formol y donde meten en determinado momento el cloruro de sodio en esa misma solución saturada. Entonces van a poder que la técnica de Willis pone como técnica de Willis sola o como técnica de Willis y Malloy. Entonces ahí cambia un poquito solamente las soluciones. Y otra modificación más es cuando utilizamos este tipo de procedimiento, pero con una solución solamente saturada en glucosa. Pero ahí te encargo las hormigas cuando tú haces la verdad la solución saturada en glucosa. Lo que debemos de tener en cuenta es prácticamente el principio. O sea, tú eliges prácticamente
la solución, si la vas a utilizar en cloruro de sodio, si la vas a utilizar una solución Maloy, o bien en determinado momento vamos a utilizar una solución glucosada. Sus pasos son sumamente sencillos, donde solamente necesitas alrededor de 5 gramos, por ejemplo, de la muestra fecal, le vas a agregar a ese vasito de 5 gramos de alrededor de unos 50 o 60 mililitros de la solución. En este caso, su servidora, la verdad, utiliza más solución salina saturada, o bien a veces podemos utilizar la solución glucosada, que la que hayamos en determinado momento preparado. Vamos a homogenizar esa muestra, la vamos en determinado momento a colar y la vamos a dejar alrededor de unos 15 minutitos reposar en una superficie, ojo, en una superficie plana que no tenga movimiento, que no tenga vibraciones, porque después esas estructuras no se van a poder lograr separar y no van a poder llegar a la superficie. Entonces, hay varias maneras, la verdad, de poder hacer este tipo de, digamos, de técnica. Una la puedes hacer, por ejemplo, yo ya homogenicé y voy a vertir en este tipo de tubos. Yo ya tengo aquí una gradilla, pongo lo que viene siendo mi tubo de ensayo, que pueden ser esos tubos de tapón rojo, limpios obviamente y todo. Pongo mi solución, y voy a poner aquí, a hacer un meñisco y pongo lo que es mi cubreobjetos durante 15 minutos y ya solamente voy a tomar ese cubreobjetos y lo voy a ver a microscopio. Puedes utilizar este tipo en determinado momento de recipiente, que estos ya te los venden en kits, que se llaman fecasoles o a veces se llaman kits para pruebas fecales. Entonces, estos ya, por ejemplo, traen este tipo de instrumento donde tú puedes procesar aquí la muestra, pones aquí la cantidad de muestra, viertes la solución, haces giros hacia un lado y hacia el otro para poder homogenizar la muestra. Ya que esté homogenizado, adentro de este recipiente hay unos cuadritos que van a funcionar como si fuera ese colador. Vamos a poner más muestra, hacemos el meñisco prácticamente como si casi se desbordara la muestra y pongo también lo que es el cubre objetos aquí. Esta medida que tiene de diámetro es excelente para lo que viene siendo cubre objetos. Otra manera de hacerlo, pongo mis 5 gramos, pongo la solución, homogenizo, ya que homogenicé, hago la colación para poder que esté más limpia esa muestra. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a dejarlo reposar en ese vaso de boca ancha y a través con una asa bacteriológica, como están viendo aquí, voy a tomar de la superficie de lo que es la periferia que tiene esa circunferencia, 2 o 3 gotitas, las pongo en el portaobjetos y la veo a microscopio. Entonces, si se dan cuenta, hay varias maneras de que tú las puedes hacer. Tips que yo en determinado momento les puedo proporcionar sinceramente para poderla hacer de manera más rápida, es que en esta imagen son de este tipo de recipientes que les decía que son algunas de maneras que ustedes en la clínica pudieran en determinado momento hacer. La superficie, acuérdense que les dije que no deben de tener movimiento, entonces no me los vayan a colocar estas muestras arriba, por ejemplo, del refrigerador, arriba del micro, arriba en determinado, o la barrita donde yo tengo la centrífuga, porque desgraciadamente esa vibración va a hacer que las estructuras parasitarias no lleguen a la superficie, se van a quedar a medias. No muevas, fíjate bien, ya que dejé reposar, aquí por ejemplo pusieron el porta, yo pondría el cubre, no debes de mover, por ejemplo, el tubo, es decir, ya dejé de pasar los 15 minutos, agarro el tubo y me lo llevo a otra parte. No, de aquí tú ya tomas la muestra y la vas a ver a microscopio. Lo mismo pasa, por ejemplo, estos son vasos, no son lo que son tubos, son vasos un poquito con una boca más ancha, si se lo logran ver. Y estos, por ejemplo, también son recipientes que te pueden en determinado momento ya. El recipiente de vidrio te ayuda mucho para la limpieza, para la desinfección, que la vamos a ver un poquito más adelante. Y el material de preferencia, lo más limpio posible. El método de Faust es otra técnica, es la técnica que yo les diría que es una técnica de concentración limpia prácticamente, o sea, la otra, por ejemplo, es un poquito más sucia porque solamente filtro una vez. Y esta técnica, la verdad, de concentración siempre debe ir acompañada, por ejemplo, de las observaciones directas de la muestra, no solo para evaluar, por ejemplo, la eficiencia del método de concentración que estamos empleando, sino que también porque estas técnicas generalmente hay veces que no pueden concentrar, por ejemplo, en el caso de los trofozoitos, que son las estructuras móviles de algunos protozoarios, y en algunos casos que pueden presentarse esta forma parasitaria únicamente. Entonces, las técnicas de concentración, digamos así, es el siguiente paso de las técnicas directas que normalmente nosotros hacemos en la clínica. Su principio, la verdad, se basa en que los huevos de los helmintos tienen un peso igual específico que es menor
que la solución saturada, que en este caso la solución saturada en la técnica de Faust es de sulfato de zinc al 33%, por lo que tienden a subir a la superficie, y además que esta técnica, pues hacemos varios lavados, entonces por eso les decía que es una técnica más limpia para poder evidenciar. Es una técnica, la verdad, para huevos, por ejemplo, de nematos, de trematos, de cesto, como comentábamos, en una técnica donde poder hacer los lavados, pues es más limpia y no vemos tantos desechos que nos avientan las heces. Entonces, ¿cómo podría en determinado momento tener este mismo principio y ver una muestra así? Que la verdad, los parásitos se hacen de una manera poco más evidente que en el caso de la de Willis. ¿Por qué les digo que poco más evidente? Porque en la otra, pues también puedo ver fibras, también puedo ver en determinado momento ciertas estructuras, porque no estoy haciendo lavados en esa técnica. Entonces, puedes percibir, digamos así, de una manera más limpia esa muestra, ¿sale? La preparación, la verdad, de la solución de sulfato de zinc, que es la que tendrás una densidad mayor que las estructuras parasitarias que estamos en determinado momento buscando, se debe de preparar de preferencia con agua destilada. Ojo con eso, porque a veces compramos el sulfato de zinc, lo compramos en polvo, pesamos lo que son esos 330 gramos, tenemos los 670 mililitros de agua y muchas veces le ponemos agua purificada, agua del grifo, y la densidad no te va a dar. De una vez te digo, no te va a dar. Tiene que ser agua destilada. Léanse las fichas técnicas. Hay veces que estos pasos tan sencillitos, hay veces que estos tips tan sencillitos, en verdad se los juro, a mí me sirvieron bastante, porque prácticamente yo hacía las soluciones y nunca me quedaban con lo que es la densidad hasta que aprendí a utilizar cierto tipo de agua. Entonces, esto es súper, súper importante. Entonces, ¿cómo llevo a cabo, por ejemplo, este tipo de proceso? 5 gramos de la muestra fecal, agregamos agua normal. El principio aquí, acuérdense que si era sedimento, era flotación, pero para poder hacer los lavados, agrego solamente agua normal y puede ser en determinado momento agua purificada, agua destilada. Nosotros la verdad utilizamos mucho lo que es el agua destilada, no la del grifo. Vamos a homogenizar, colocamos aquí, por ejemplo, ya hacemos la filtración con el colador, ya de aquí ya te es familiar. Voy a pasarlo a lo que es un tubo, y ya que lo vertimos, por ejemplo, en el tubo, aquí les voy a poner el video, aquí por ejemplo ya está mi solución en determinado momento colada. Ya que lo vertí en el tubo, lo que voy a hacer es centrifugar 3 minutos a 1500 revoluciones por minuto. Se hace, la verdad, un sedimento, se hace como si fuera una pastilla. Esa pastilla se le llama sedimento. Acuérdense que para meter a centrífuga debo tenerlos calibrados, es decir, estar a la misma altura esos tubos y que no vaya yo a descalibrar a mi centrífuga. Entonces, eso es, por ejemplo, ya está colada la muestra, ya está homogenizada, pongo y me lo voy a mandar a lo que viene siendo a centrífuga, ¿ok? Ya después que viene centrífuga, mira, quiero que observen aquí y se dan cuenta, aquí está mi sedimento. Algunos manuales dicen, ahí está la pastilla, esto se le llama sedimento y esto es el sobrenadante. Ya que lo tengo, lo que voy a hacer es destapar. Si el sedimento es la verdad, algo pesado, digamos, está muy compacto, muy seguramente tú puedes decantar, es decir, hacer en un solo movimiento, quitar ese sobrenadante. Si no, si tienes un poquito de temor de que se vaya a despegar ese sedimento, no lo pienses y mejor utiliza una pipeta y saca lo que viene siendo lo mejor, de lo más que puedas de ese sobrenadante, ¿sí? Dejo otra vez ese sedimento ahí, vuelvo, miren otra vez, a vertir con en determinado momento la solución, que esta sería el agua destilada que nosotros utilizamos, y fíjense bien, voy a volver a tapar ese tubito, voy a homogenizarlo nuevamente. Puedo agitarlo de una manera vigorosa, puedo en determinado momento darle unos golpecitos, el chiste es que en determinado momento se homogenice ese sedimento otra vez con esa solución, y vuelvo otra vez a meterlo a centrífuga durante 3 minutos a 1500 revoluciones. ¿Cuántas veces? Una de las preguntas que me hacen comúnmente, ¿cuántas veces, doctora, hacemos los lavados? Esto va a depender, la verdad, mucho de qué tan sucio esté saliendo este sedimento. Si se fijan aquí, perdón, sobrenadante, si se fijan aquí, ya se va aclarando más, ya se ve un poquito más clara lo que viene siendo este líquido, ya no se ve tan sucio. Entonces, cuando yo ya no lo vea tan sucio, ¿qué es lo que voy a hacer? Mismo procedimiento, destapo, voy a quitar lo que es ese sobrenadante, y ya que quité ese sobrenadante, ahora sí,
voy a reconstituir esta muestra con la preparación del sulfato de sila en 33%, voy a agitarla en determinado momento, la voy a dejar ahí en la rejilla y voy a hacer la fracción del menisco, es decir, voy a meter un poquito más de solución y ahora sí, ya que tenga ese menisco, lo voy a poner lo que es el cubre. Miren ahí, por ejemplo, ya quité el sobrenadante. Ahora sí, esta, acuérdate que es tu solución saturada. Ahora sí vamos a hacer el proceso, pero si se fijan, yo no la llené completa. ¿Por qué? Porque tengo que reconstituirla, tengo que homogenizarla, tengo que desbaratar ese sedimento bien para poder que libere las estructuras. Ahí, por ejemplo, ya no se ve tan sucia esa muestra. Vuelvo a vertir más este sulfato de zinc. Miren, voy a hacer ese menisco a grado que casi, casi se desborda la muestra. Y aquí sí, pongo lo que se cubre y lo dejo 15 minutos reposar. Esta es una técnica que a lo mejor me dicen, oye, este sí lleva un poquito más de paso. Sí, pero por ejemplo, si en determinado momento andas buscando unas estructuras de manera más limpia, esta es una de las mejores técnicas de hacer. Y si no, acuérdense que la de Willis tiene el mismo principio de lo que es flotación, pero es una técnica que ahí, por ejemplo, no necesito la centrífuga, la puedo en determinado momento hacer incluso hasta en el campo y no pasa absolutamente nada. Esta imagen se las voy a dejar por aquí. Es para poder, digamos así, la técnica de McMaster. Es una técnica usada para poder demostrar y contabilizar huevos delmintos en muestras fecales. Esta técnica, la verdad, solo la voy a mencionar, ya que es una técnica para conteo de estructuras parasitarias, pero es importante que, digamos, conozcamos de ella. En otra ocasión, primeramente Dios, hablaremos un poquito más a profundidad. Otras técnicas de flotación, que existen. Como el método de Sater, perdón, la verdad, a veces por mi pronunciación, pero a veces no es fácil. Esta técnica, la verdad, es exclusiva para la detección de Cryptosporidium, donde se utiliza una solución glucosada con cristales de fenol y agua destilada. Existen otras técnicas, por ejemplo, de flotación que se usan en la solución de Cauchemann, y esa es, por ejemplo, es en la cual la solución salina está al 15%, pero la muestra se deja reposar alrededor de 60 minutos. Entonces, la verdad, para mí, de las técnicas más que utilizamos de flotación en la clínica, principalmente es Willis. Y luego de ahí me voy de que si ya quiero tomar ciertas fotografías con estructuras así como que más bonitas, súper limpias, me voy a hacer lo que es la de Faust. Entonces, observando, digamos así, este panorama hasta ahorita, donde solamente hemos visto dos técnicas de flotación de las más sencillas y prácticas de realizar en nuestra clínica, creo yo que a veces podemos dar, digamos así, ese paso para... apilamos este abanico de posibilidades y nos damos cuenta que en algunas ocasiones nos falta hacer más cosas en la consulta para poder llegar a esos diagnósticos de nuestros pacientes. Vamos con las técnicas de sedimentación. Por ejemplo, es una imagen que me gusta porque muchas veces les digo que las técnicas de sedimentación, los huevos que buscamos ya son huevos muy grandes. Y son huevos que a veces ya hasta tienen un pigmento, ¿no? Las técnicas de sedimentación, la verdad, es un método cualitativo también para la detección principalmente de estructuras parasitarias, pero cuando hablamos, digámoslo así, de trematodos. Estos huevos tienen, digamos así, como característica que en su mayoría son demasiado grandes y obviamente son muy pesados para poderlos flotar en las diferentes soluciones que tenemos, por ejemplo, en las técnicas de flotación. Por eso se hace una técnica de sedimentación. Por lo tanto, este tipo de estructuras, lo que hacemos es una técnica donde los dejamos que se hundan rápidamente hacia el fondo de una suspensión cuando mezclamos las heces con cierto tipo de preparación. Las técnicas, por ejemplo, de sedimentación, existen varias técnicas, la verdad, como es la técnica de Telemann modificado, como es la de sedimentación espontánea, la de Charles Barthélemy, o bien la técnica de Ricci. Entonces, pero la verdad, la más sencilla y la más práctica de utilizar en la clínica diaria es la técnica de sedimentación espontánea, y esa, por ejemplo, se las voy a mostrar ahorita. La técnica de sedimentación espontánea, la verdad, se utiliza una solución salina de menor densidad que puede ser desde el cloruro de sodio 0.9%, que es esa solución que tú tienes en la clínica. Agua destilada en determinado momento me puede ayudar para que los parásitos se concentren, acuérdense, en el sedimento. Este método puede ser, la verdad, o lo podemos utilizar esta técnica de manera seriada o bien en una sola muestra, dependiendo la facilidad que en determinado momento se nos presente y qué es lo que queremos observar. Facilita
ahorita la verdad la observación de distintos estadios en el caso de los protozoarios por el tipo de solución que utilizamos. Acuérdense que como no está saturada, sí puedo observar desde los quistes, de los oquistes, algunas estructuras de trofozoítos, algunas estructuras de larvas, parásitos adultos, proglótidos y la verdad hasta huevos de diferentes helmintos. Entonces, les muestro de manera sencilla el paso a paso para que lo vean, lo práctico que es así en este tipo de videos. Mírenlo, miren nada más. Una, tomo mis 5 gramos, que yo les dije que es más o menos aproximadamente la cucharada de heces, la pongo en ese vasito, agrego mi solución a un grado, por ejemplo, de poder tapar esa muestra. En ese caso voy a utilizar, por ejemplo, agua destilada. Estoy tratando de tapar esos 5 gramitos de lo que es la muestra. Y lo que voy a empezar a hacer es hacer la homogenización. Con una cuchara voy a empezar a dar varias vueltecitas, a tratar de desbaratar esas heces que yo ya tengo en este vasito y poder en determinado momento homogenizar lo más que se pueda esta muestra. La mayoría de las muestras que nos traen a analizar son muestras blandas, pero no pasa que también te traigan unas muestras un poquito firmes y que a veces batalles un poquito para homogenizar, pero es parte de lo que tenemos que hacer, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ya que homogenicé lo que viene siendo la muestra, el siguiente paso es que voy a tamizar, voy a tamizar. ¿Y qué es tamizar? Si se fijan ahí, yo tengo un vaso en forma de cono, es un vaso de vidrio, que nosotros aquí en México lo conocemos, por ejemplo, las coperas cocteleras o para la nieve. Identifiquen por favor su material y más si es no desechable, que lo voy a reutilizar. Y tamizar la muestra es poner esas dobles gasa y poder en determinado momento vertir. ¿Por qué no es colar? Porque el colador tiene los cuadritos más cerraditos. Y acuérdense que estas estructuras son más grandes. Entonces, por eso tienes que hacerlo con doble gasa, no con un colador. Esa es la diferencia, por ejemplo, de ciertas cositas tan pequeñitas que muchas veces tú ves dibujitos y piensas que es con el colador y ya desde ahí ya echamos a perder la muestra. Entonces, háganlo con doble gasa. Ya que en determinado momento hice el tamizaje, ahí sí, a lo mejor viene un poquito lo complicado, es que debes de dejar esa muestra en una superficie donde no se mueva durante 30 minutos. Ya que reposan estos 30 minutos, me voy a este paso donde ya saqué el sobrenadante y fíjense todo el sedimento que se hizo acá abajo. Y con esa misma pipeta voy a tomar de lo más profundo de lo que es este sedimento. Y miren, pongo una gotita, pongo dos gotitas. Puedo hacer una tinción, por ejemplo, con el azul de metileno, y que muchas veces me dicen, ¿por qué vas a poner el azul de metileno? Porque fíjense que las estructuras, por ejemplo, de los trematos, una de las características que tiene es que son huevos grandes y de color ámbar. Entonces, si yo pongo el azul de metileno va a teñir todas las fibras vegetales que podemos encontrar, los pelos vegetales, estructuras de jabón, muchas estructuras, pues obviamente, de detritos que voy a encontrar en las heces, y van a resaltar más lo que son esas estructuras, como en el caso de las alarias, como en el caso de parte a veces de las fasciolas. Entonces van a resaltar más en ese tipo de muestras, ¿ok? Entonces, métodos de tinción, la verdad, es opcional, lo puedes o no lo puedes en determinado momento implementar, pero si lo quieres implementar, puedes utilizar el Ugol al 5% y se ven muy bien, puedes utilizar azul de metileno, que la verdad va a evidenciar más las estructuras, o ya si de plano no tienes nada de eso, agárrate el verde malaquita, sí, el verde malaquita que tienes a veces de las peceras, te sirve súper bien, o sea, no batallas absolutamente a nada, nada. Esta técnica te la voy a mencionar, más soy sincera, yo no la realizo en la clínica, la he realizado 4 o 5 veces, pero no la he realizado más. Se recurre, la verdad, a esta técnica cuando un examen directo o un examen de fluctuación, al querer evidenciar ciertos quistes, cuando son, por ejemplo, de salida intermitente, los métodos anteriores no me pudieron evidenciar este tipo de estructura, pues puedes utilizar esta técnica que es de gran utilidad. Ojo, no la usen con personal sin experiencia porque el tipo de soluciones que se utilizan es peligroso. Entonces, es una técnica que, por ejemplo, originalmente se utilizaba el éter y hoy en día se ha sustituido por el acetato etílico, pero por ser menos, en teoría, inflamable,
y pues obviamente una solución explosiva ahí en el laboratorio. Por eso les digo que deben en determinado momento observar bien. Entonces, la fase, por ejemplo, de homogenizar y tamizar es el volumen de las heces, un volumen de heces más nuevo volúmenes de la solución, en este caso una solución salina, no saturada, se homogeniza, de preferencia a veces con una tipo de varilla de vidrio, se empieza a filtrar, se empieza a tamizar con una doble gasa, con cuidado las heces, y que muchas veces, a veces estas heces pueden tener una gran cantidad a veces de moco, a veces en determinado momento pueden tener grandes cantidades de grasa. El tamizaje se coloca en un tubo de 15 mililitros. Esto es súper importante que lo hagas en un tubo de 15 mililitros y no de 3, no de 5 ni de 10. ¿Por qué? Porque estos 15 mililitros ya tamizados los voy a centrifugar a 2,000 revoluciones por minuto durante un minuto y de ahí, por ejemplo, se tira el sobrenadante y el sedimento se va a resuspender en esa solución fisiológica, en ese cloruro de sodio al 9%. Se hacen varios lavados, se pueden hacer de 3 a 5 lavados hasta que lo que es el sobrenadante quede limpio, pero luego, ya que quedó ese sedimento ahí abajo, una vez que quede, digamos así, muy limpio, yo voy a agregar alrededor de lo que es el formol, son 5 mililitros, dejo resuspender, porque sí se agita un poquito, y dejo suspender de perdido por ahí un par de minutitos, alrededor de unos 5 minutitos, vuelvo en determinado momento a meter otros 5 mililitros de lo que es el formol, vuelvo a dejar otros 5 minutitos a actuar a lo que es el formol, ahí si se dan cuenta ya traigo 10 mililitros, y por último voy a agregar 3 ml de éter sulfúrico o bien de lo que viene siendo el etil, y voy a dejar alrededor de un minuto y voy a centrifugar de 2 minutos a lo que viene siendo a 2,000 revoluciones por minuto. ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a, digamos así, a dividir una fase etérea, una fase intermedia, que son aquí los detritus de las heces, una fase acuosa, pero en lo que es la parte final, que es la parte del sedimento, aquí voy a encontrar las estructuras paraestarias. Esta sí, para que vean, en la clínica yo la he hecho muy pocas veces, no me es, digamos así, como que no soy fan de la técnica, sé que que ya en determinado momento sí la puedo hacer, pero sí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el éter, por ejemplo, lo que sí puede hacer es liberar estructuras parasitarias, por ejemplo, de las grasas. Entonces, cuando yo tengo heces que tienen una concentración grande de grasas, este tipo de técnica te me pudiera ayudar. El formol, la verdad, lo que va a hacer es que va a fijar y va a conservar las estructuras, las cuales no se me van a deformar. Como ven, el agregar, por ejemplo, a veces un poquito de tinción, yo les decía, por ejemplo, el azul de metinelo o el verde malaquita, miren cómo se tiñe todos esos detritus, esas fibras vegetales, y miren cómo obviamente van a evidenciar de una manera más clara lo que son esas estructuras parasitarias. Ok, ya aquí vamos prácticamente, ya vimos flotación, ya vimos sedimentación, técnicas prácticas en la clínica, pues prácticamente lo que hacemos todos los días, pero ¿cómo, por ejemplo, vamos a llevar a cabo esta última técnica, que son las técnicas de filtración, en las cuales aquí yo estoy buscando estructuras en forma de larva, ya que muchas veces salen a veces ciertos tipos de parásitos en las heces? Recordemos que hay parásitos que, por ejemplo, pueden salir como las formas resistentes, que pueden ser la parte de quistes o de huevos, y hay otros que dentro de su ciclo ya salen al medio ambiente en forma de larvas, como por ejemplo son los estrongiloides, y que vamos a ver cierto tipo de estructuras, ¿no? Entonces, fíjense bien, esta es una prueba también cualitativa para la que tenemos para detección de larvas de un tipo, por ejemplo, rhabditiforme y filariforme. Yo les decía un ejemplo que eran los estrongiloides. Es un método, la verdad, súper útil en estudios preliminares para poder establecer este tipo de parásitos, si están presentes o no. No solamente este estudio se puede hacer en las heces, también se pueden hacer en, digamos, en tierra, donde pensemos que en determinado momento es una tierra contaminada por este tipo de parásitos. Su principio es porque las larvas, acuérdense que tienen una migración a través de este tubo, que es un medio húmedo. Miren, en esta parte de aquí tengo una fracción de heces envuelta en un saquito en determinado momento de una tela muy fina o de gasa, pongo lo que viene siendo la suspensión a lo que viene siendo resuspender, y por aquí, por este medio húmedo, empiezan a migrar en un periodo de 24-48 horas esas larvas prácticamente a través de ese tubo, y después las puedo recolectar.
Ahora, ¿qué es lo importante en determinado momento decir para poder hacer esta técnica? Las condiciones necesarias que necesite este tipo de parásitos. Para que se dé esta técnica es importante que los parásitos, acuérdense que requieren estas, digamos, condiciones como son la humedad, como es la temperatura adecuada, para que puedan sobrevivir durante varios meses en el medio ambiente. Entonces, nosotros lo proporcionamos en la técnica, algo que conocemos como un tropismo sobre, por ejemplo, sobre el suelo, un tropismo sobre el agua, sobre la intensidad de la luz, sobre temperaturas bajas, que esos son prácticamente los cuatro tropismos que tienen este tipo de larvas. Por eso a veces las encontramos en esas gotitas de rocío, a veces las encontramos en terrenos muy húmedos o a veces en las muestras directas de lo que son los pacientes. Y yo creo que sí, muchos de nosotros nos ha tocado ver a estas larvas de estronquiloides y que muchas veces decimos que son larvas de ancilostomas y que estamos a veces en una confusión. Para eso se hace también un coprocultivo. Tú mandas esas muestras con ese tipo de larvas para poder que le den nombre y apellido a ese tipo de larvas y puedas en determinado momento identificarlas. La técnica que estamos hablando de filtración es la técnica de Bareman. Esta técnica, la verdad, se basa en la migración activa o movimiento de las larvas. Las heces son suspendidas, como ven en este dibujo, en una solución, a veces puede ser agua destilada, a veces puede ser solución salina, no saturada. Las larvas se mueven hacia lo que es el tubo, hacia el final del conducto, se hunden hacia el fondo y donde estas pueden ser colectadas, pues para poder hacer su identificación. En ellas es posible a veces encontrar larvas del primer estadio, por ejemplo, de los Angiostrongylus, en heces, por ejemplo, con algunos individuos infectados, son menos móviles, por ejemplo, que las estrongiloides. Hay veces que podemos hacer diferencia de medida de 290, 260 micras de largo, y hay veces que entre ellos, por ejemplo, en el caso de los metastrongiloides, pues las larvas, una de las características es de que la colita termina en una como muesca, como si estuviera pellizcada. Entonces, es cierto que se pueden hacer ciertas identificaciones cuando tenemos a veces ciertas prácticas, pero soy sincera, nosotros en la clínica si hacemos este tipo de técnica porque sí se puede hacer, mandamos después a lo que viene siendo este coprocultivo. Ok, pues ya en determinado momento vamos en el último de esta presentación, donde vamos a mencionar algunos tips y conclusiones para que te puedan realizar este tipo de técnicas, ¿vale? Estas técnicas que mencionamos nos ayudan, la verdad, para la evidenciación de diversas estructuras de parásitos que nos llegan en la consulta diaria. Una densidad, fíjense bien, de 1.50, arriba de esta densidad, todo te va a flotar, obviamente, excepción de los termatos. Pero arriba de 1.150 de densidad, ya me flotan muchísimas estructuras. Si yo ando en busca de lo que son los quistes o los oquistes, las densidades, por ejemplo, que podemos utilizar son las densidades de 1.050 y ya de ahí nosotros podemos en determinado momento ver las estructuras. La materia fecal, la verdad, puede recolectarse en diferentes conservadores. Los mismos, la verdad, se pueden utilizar cuando las muestras no se pueden procesar inmediatamente. Por ejemplo, después de lo que es la eliminación de sus heces. Para facilitar, por ejemplo, el transporte de cuando tú vas a la consulta a domicilio y que estás viendo unas heces que está defecando, bueno, que defecó ahí el paciente y que a lo mejor tú las quieres recolectar. Puedes hacer una solución del formol al 10% y poner, por ejemplo, suspendidas estas heces en un botecito con esa solución. Y este formol, la verdad, el uso de este tipo de soluciones me permite conservar la morfología, no solamente de las estructuras de huevos y larvas, sino también de cierto tipo de protozoarios. Entonces, incluso guardar las heces contaminadas con cierto tipo de parásitos en la solución de fórmula 10, la verdad me puede servir para que todavía los estadios se sigan en determinado momento proliferando. Hay veces que, por ejemplo, las larvas de Toxocara, perdóname, los huevos de Toxocara, ya ves que al salir se ve como si fuera ese solezote. Y, por ejemplo, cuando los conservas en fórmula 10% al cabo de 48 horas, vas a empezar a distinguir la larva dentro de ese huevo. Entonces, puedes en determinado momento hacer una muy buena conservación y poderlo hacer. Otro tipo, por ejemplo, que nos sirve es la utilización de del distinto tipo de agua. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos ese tipo de protozoarios de agua que son contaminantes y que desgraciadamente es porque utilizamos agua de grifo por un agua saturada a veces que tenemos de la llave. Y yo les podría decir que mejor utilicen agua purificada, que es el agua libre de impurezas
para el uso por diferentes mecanismos, o puedes utilizar el agua destilada, que es un tipo de agua purificada, hervida prácticamente al vapor y vuelta a condensar libre de lo que son macropartículas. Entonces, traten de utilizar otro tipo de soluciones para poder hacer mejor este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, de las dudas más comunes que a veces me preguntan, doctora, ¿uso agua potable o no potable? Yo te diría, utiliza mejor agua purificada en ciertas técnicas. Y el agua destilada, utilízala para hacer ciertos lavados o cierto tipo de técnicas saturadas, por ejemplo, como el sulfato de zinc. En la medición, por ejemplo, de la densidad es súper importante. Ten ese densímetro, no te cuesta mucho. Hay que ajustar esa densidad, revisar la densidad. Por ejemplo, me dicen cada vez que voy a usar la solución, yo te diría que en determinado momento de preferencia, si no estás agregando más líquido, no estás agregando más, ahora sí, soluto, pues en determinado momento la densidad no tiene por qué cambiar. Pero nosotros, por ejemplo, de rigor, de preferencia, cada 15 días checamos soluciones que tenemos ahí, pero la verdad cada 15 días estamos haciendo más. La conservación, por ejemplo, de esas soluciones. Hay soluciones, por ejemplo, como la glucosada, que en un litro ya de solución glucosada puedes agregar 6 mililitros de formaldehído al 10%. Perdón. Y esa solución nos puede durar alrededor de unos, fácil, unos 3 meses, sin ningún problema. Y la verdad nos ayuda mucho con el control de las hormigas. El ocular de medida, siempre les he hecho, como dice, un hincapié en que la medición de las estructuras parasitarias nos va a dar, la verdad, una mejor visión, perdón, una mejor visión de poder hablar de qué parásito estamos enfrente, poderlo diferenciar. Por ejemplo, cuando tenemos en el caso de uncinarias y de ansulostomas, los huevos, la verdad, las estructuras de los huevos son extremadamente parecidos. Una de sus diferencias son las medidas, pero pues al verlos al microscopio, los dos son ovalados, los dos están blastomerados, los dos tienen una pared muy delgada. Entonces, la verdad, a veces es difícil la diferenciación si no tenemos a veces ese ocular de medida. Entonces, ese ocular de medida, traten en determinado momento conseguirlos, que la verdad les digo que son súper, súper útiles. Los recipientes o los utensilios que podemos tener en la clínica, traten de preferencia que sean de vidrio. Márquenlos, por favor. Sé que a veces se dificulta porque a veces nosotros como veterinarios tenemos a veces manos de mantequilla, que se nos cae a veces muchas cosas, pero créanme que es mejor. Utilicen recipientes también de boca ancha para poder tomar las muestras. Busquen los que son como cono para las técnicas de sedimentación y que la verdad te van a ayudar mucho. Esta diapositiva, en el caso de la desinfección del material, se las dejo con muchísimo gusto. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que la desinfección prácticamente como definición es la destrucción o la inactivación o remoción de aquellos microorganismos que me pueden causar infección o bien ocasionar otros efectos indeseables en lo que es mi muestra. La desinfección no implica necesariamente una esterilización, pero aquí, por ejemplo, tengo algunos ejemplos de cómo puedes hacer una limpieza con ciertos detergentes. ¿Con qué puedo hacer una desinfección? Desde un hipoclorito de sodio, de lo que viene siendo una clorhexidina, cuaternarios de amonio, cloro de benzanconio, o sea, lo que tú quieras. Y pues obviamente también pues puedes hacer una esterilización, por ejemplo, con el calor, que es el vapor, y que la verdad es mucho, muy útil. Me encantaría decirles en verdad a todos ustedes, doctores, que existe una prueba de oro para poder hacer evidentes los parásitos en heces, pero desgraciadamente no lo hay. Lo que sí hay es que son métodos y técnicas que juntas se van a complementar y hacemos un esquema en el cual podemos hacer pruebas para poder llegarlos a evidenciar. La verdad es que te dejo esto para que lo hagas. Hay que practicar para poder hacer y perfeccionar lo que son estas técnicas que nos ayudan mucho, la verdad, en lo que es en el diagnóstico del día a día. Los parásitos, acuérdense, no solamente están en las heces. Hay también más estructuras que podemos evidenciar, por ejemplo, en la orina, en la sangre, en tejidos, en la piel. Y no se diga, por ejemplo, pues obviamente también en mascotitas o en animales no convencionales. Se fijan, aquí también yo tengo, desgraciadamente, un parásito, un ectoparásito que estaba haciendo ahí mucho daño con este tipo de mascota. Entonces, no nos, hoy yo les diría, solo hablamos, por ejemplo, de técnicas de parásitos para poder evidenciar parásitos gastrointestinales, que fueron técnicas de,
de concentración, y no hablamos de todos, hablamos de las más prácticas y de las que puedo hacer en la clínica día a día de manera rápida, y solo algunas. Entonces, existen más técnicas diagnósticas, más parásitos en determinamiento por diferentes zonas endémicas, en animales no convencionales, hay un abanico, la verdad, gigantesco. Deja de hacer en verdad, o deja de hacerte esa visión de túnel, deja de ser ese médico que solo hacemos un copro directo, como normalmente le decimos. Hay técnicas, ahorita como las que vimos de concentración, que la verdad son para todo tipo de especies, desde animalitos así como estos no convencionales. Mi queridísima amiga que está en Guadalajara, entonces, la verdad, acuérdense que las técnicas no tienen límites, los límites la verdad no los forjamos nosotros. Los materiales, doctor, no tienes excusa, en verdad, mira el tipo de material que puedes tener en la clínica, la verdad son súper económicos, no me implica mucho trabajo tenerlos, y hacer las técnicas, la verdad, o sea, deja de ese dogma, deja esa excusa por completo, porque la verdad, claro que lo puedes hacer. Aprende a comprender la verdad, las técnicas diagnósticas en la veterinaria. El uso del microscopio, las técnicas adecuadas lo convierten, la verdad, en una herramienta que jamás, jamás, se los prometo, van a dejar de utilizar para todos sus diagnósticos. Y lo que sí, siempre se los he reiterado, pues no pueden diagnosticar, desgraciadamente, lo que no sé. Esa es la realidad. Muchas veces puedo haber estructuras, me puedo confundir con cierto tipo de estructuras, pero pues hay veces que no las puedo identificar al 100%, pero yo les digo, háganlo, no tienen ningún problema, o sea, sigan practicando. Les dejo un par de referencias que la verdad son muy buenas en parasitología, en lo que viene siendo microbiología, cómo hacer diferentes técnicas, que estas las pueden encontrar en PDFs prácticamente en la red y las pueden bajar. Y pues la verdad le doy las gracias al Laboratorio Sinofara por este espacio, por este tiempo, que la verdad me da mucho gusto el poder compartir con ustedes. Y recuerden siempre, siempre, o sea, hay que ser de la gente de sumar y no restar. Si nosotros podemos brindar algo a los colegas, y podemos brindar algo a ti que eres estudiante, que eres pasante, que eres médico en determinado momento, siempre, siempre suma, no restes, en verdad. Aquí les dejo mi correo por cualquier cosa, en verdad, estoy a sus órdenes, y pues vamos en determinado momento a la sesión de preguntas y respuestas, ¿vale? Doctora Priscila, muchas gracias por esta presentación tan bonita, que siempre nos deja algo que ahí nos deja la mosquita en la oreja, ¿no? Para que estemos viendo qué hicimos mal, por qué no diagnosticamos, por qué no hacemos. Al principio me encantó la parte de llegó alguien a dejarnos a una mascota para pensión y no hacemos estas pruebas. Qué fácil diagnosticar algo y qué fácil obtener dinero, lo que decíamos al principio, ¿no? Todos estudiamos para tener una mejor calidad de vida y aquí se nos va dinero, simplemente el no diagnosticar. Pues doctora, muchísimas gracias por estas enseñanzas. Están diciendo aquí que muchas gracias por la clase. De esta clase no es la única ni es la última, porque seguramente vamos a tener más. Y bueno, doctora, ¿qué ha visto aquí de los comentarios que le llama la atención? Pues la verdad, una que vemos muchísima gente de muchísimas partes, partes que ni siquiera en la vida uno ni siquiera digo que ni siquiera he visitado ni nada por el estilo, pero la verdad les agradezco su tiempo, su disposición de querer en determinado momento aprender. Créanme que yo le decía a Pepe, le digo, Pepe, lo que nosotros hacemos en la clínica es tratando de poder dar ese diagnóstico, y será que muchas veces, pues antes, por ejemplo, de ser médico veterinario, yo solamente era propietaria de mascota. Entonces, a mí no se me olvida que yo también era esa persona que llevaba a mi paciente a consultar por alguna preocupación, obviamente, que tenía, decir, algo le está pasando, y no se me olvida uno de mis perros, Chiquilín. Digo, algo tiene en Chiquilín, o sea, está respirando mal, es que siempre, o sea, le doy la misma croqueta y de repente defeca bien, de repente defeca mal, o sea, doctor, ¿qué le pasa? No pasa nada, es que como es chihuahua, es nervioso y así le pasa. Y hoy me acuerdo de eso y digo, no puede ser. O sea, esto claro que no es normal. Yo siempre les digo, acuérdense que el organismo, tenemos mecanismos normales de defensa. Vómito y diarrea
son mecanismos normales de defensa, pero de algo se te está defendiendo ese organismo, algo que comí, algo que en determinado momento introducí a mi cuerpo, algo que traigo en el cuerpo, y el organismo lo que está tratando de hacer es eliminarlo a toda costa o sacarlo de lo que viene siendo el sistema. Y muchas veces esas cosas no las analizamos. Cuando hablamos, por ejemplo, del coprológico, cuando empiezo a hablar solamente del coprológico, de ver las cosas macroscópicas, no ocupas microscopio, y son alrededor de 15 parámetros los que debes en determinado momento revisar. El color de las heces, nunca le tomas atención. Siempre tú piensas, el color de las heces es café, chocolate. Y te quedas ahí. Y cuando hace verde, y cuando hace amarillo, y cuando hace como que con moco pero formado. No, no con diarrea. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuándo hace blanco? ¿Cuándo hace? Nada más te preocupas cuando hace rojo. Prácticamente así te digo. El olor de las heces. ¿Cuántos de nosotros? Y no vas a decir que no, José. Es que huele a parro. ¡Ah! Así como le digo, a ver, ¿cómo que? Le digo, ¿y a poco con un problema parasitario? El olor a veces también es bien penetrante, a veces tiene un olor. Entonces, esa es la oxidación que en determinado momento tengo también a través de las heces. Oye, la consistencia. Una escala de Bristol. Estamos acostumbrados a decir, es que vamos a buscar el cacómetro. Búscalo en el Google. Búscalo. Y te puedo asegurar que no vas a encontrar tan fácilmente una escala tan bonita. Y en cambio, ponle escala de Bristol. Y vas a encontrar, mira, un sinnúmero de cosas. Y vas a encontrar un sinnúmero de tablitas. La imprimes, la enmicas, y es más fácil preguntarle al cliente que tienes enfrente, oiga, corazón, ¿cómo está defecando el paciente? Y le enseñas eso y te apunta, y tú ya te diste cuenta, este paciente no está defecando bien, no tiene una buena consistencia. Pero somos muy ambiguos a veces en las preguntas y decimos, oye, el paciente está defecando bien, y el cliente te dice, sí, y tú en tu mente tienes, yo les digo, el tamarindito, el churrito, y el cliente en la mente tiene el chopito. Ahora sí, el chopito del emoji. Y digo, eso ya no está bien. Pero ella está pensando que eso es lo normal y tú no indagaste más. Yo siempre les he dicho, le digo, aguas con las preguntas que hacemos. A veces las tratamos de ser muy ambiguas. Y desde eso, y fíjate, ahorita estamos hablando macroscópico. Ahora sí nos pasamos a lo microscópico, que neta es lo que a mí me apasiona un montón. Si son alrededor de 15 parámetros macroscópicos los que tienes que hacer en check en el coprológico, en el microscópico te dice quítate que ahí te voy, hay más de 25. Desde las fibras vegetales, desde lo que vienen siendo las proteínas, movimiento en determinado momento de las bacterias, ver si no tienes levaduras, que muchas veces las ven en los copros, y más en el coprológico parasitoscópico, y que desgraciadamente, la verdad, no dicen, es que estas estructuras las veo constantemente, pero no las indagas, o sea, no te pones a ver por qué las tiene ese paciente o por qué las estás viendo constantemente. Ese tipo de cositas, la verdad, a mí me empezó a llamar más la atención y me di cuenta que las heces es un mundo, pero es un mundo, y que la verdad a veces nosotros no le tomamos en cuenta. Y como bien decías, ¿cuántos chaparros? Tú también estás en clínica, no te iban a dejar el fin de semana. Sí. ¿Te preocupa nada más porque ese paciente tenga un año de edad? De perdido, que tenga sus vacunas al corriente, pero nunca te percataste de en determinado momento de poderle hacer un coproparasitoscópico completo a ese paciente y revisarlo, porque lo vas a meter a una clínica. Ya si tienes hotel, pues ese es otro punto aparte, porque también tienes que tener un manejo de mucho cuidado. No vas a poder tener pacientes enfermos y no enfermos, porque vamos a hacer una tarugada ahí. Entonces, ese tipo de cosas son las que a veces no tenemos esa precaución. A veces se nos hace fácil. Y yo siento que hoy en día, incluso con esta pandemia, nos ha enseñado a hacer un montón de cosas. Una de las cosas que, por ejemplo, y a ver si no me está viendo mi pediatra, ¿verdad? Yo me preguntaba, te lo juro, tú también tienes nenes. Y me preguntaba, le digo, oye, yo la verdad, mínimo, bajita la mano, pues te avientas unas 10 consultas en el día. Y de esas 10 consultas, bajita la mano, 3 son de problemas gastroentéricos. Y bajita la mano, muy segura, uno de esos problemas gastroentéricos es bronquia infecciosa y hasta zoonótica. Y yo tengo hijos. Y mira, traigo la filipina todavía puesta, traigo el pitufo todavía puesto, traigo la bata.
Llego, había, es más, donde cargas al paciente, así, todo embarrado, hay veces que ni te cambian la Filipina, agarras el atomizador y te limpias X o Y, vámonos a cenar así, somos unos fomites con patas, prácticamente, y que siempre les decía, ¿es en serio? Digo, la verdad, cuando empezamos y que somos más de 3 personas en la clínica, cuando empieza uno a tener diarrea, y luego que a los 2 días empieza otro, y luego que a las 24, 48 empieza otro, chéquense, háganse ustedes los exámenes coproparasitoscópicos, neta, neta, háztelo, no te dé asco, eres tú, son tus cositas, les voy a decir, son tus cositas, háganselas ustedes, se van a asustar, se los juro, no es broma, se van a asustar, pero te Oiga, digo, con esos doctora, chaparros así. sí, de verdad, totalmente de acuerdo. ¿Cuántas veces no llega un tutor y nos dice, tiene diarrea? ¿Cuántas veces? Muchas, muchas, muchas diarreas. ¿Cuántas muchas? Muchas, muchas. Y dice, ¿1,500? No, 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 bueno, tantas, no, tres o cuatro, ¿no? Entonces, ¿cuántas son muchas para un médico y cuántas son muchas para un tutor? ¿No? Es un ejemplo muy, muy ambiguo, pero es muy cierto. Hay que tener bien establecidos cuánto, o más bien nuestros parámetros para preguntar. Y sí, estos cacómetros que usted dice, los popómetros en otro lado, ¿no? Pupúmetros, no sé cómo decirlo en No otros, estoy en contra que en se otros lo lados. digan, pero si los buscan, no es la palabra correcta, y cuando lo Sí. buscas con la palabra correcta, encuentras una cantidad bastante buena. Bastante. Ah, doctora, pues me encantó esta plática. ¿Hay preguntas? Sí, hay preguntas. Vamos a ir contestándolas unas por una, digo, una por una. Y antes de seguir, quiero decirle que el doctor Enrique García Sáenz, un querido amigo, colaborador también de Laboratorio Inofarma, le manda un cariñoso abrazo, un saludo. Pues bueno, ya sabe que es, por él fue el contacto inicial. Pues aquí está Enrique, ya está tu petición que nos pediste. También quiero mandarle un saludo al doctor Manuel Antonio Vega Casco desde Coatepec, Hinojosa, Hidalgo, que siempre se conecta. Es un fan que siempre está ahí. Gracias, doctor, gracias. Igual, así como tú, hay muchos. No voy a mencionar a todos, pero me pidieron que hiciera esta mención porque es un fan destacado y siempre está conectado. Gracias a todos. Síganse conectando. No se vayan, doctores. Tenemos Filipina el día de hoy. Se me fueron ya como 100 ahorita, pero bueno, no digo que está mal porque también en otros países es más tarde y a muchos termina la plática y se van, ¿no? En Argentina, que son 2 horas más que aquí, ya se están yendo. Muchas gracias a mis queridos hermanos de Argentina, de Chile y de Uruguay, Paraguay, que por ahí están por el horario, la zona horaria. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto por allá. Vamos a estar también en Ecuador. Nos están pidiendo que cuando vamos, voy pronto para Ecuador también. Estén muy pendientes. Vamos a estar por allá haciendo el lanzamiento. Va a haber muchas sorpresas. No se pierdan todo lo que tenemos aquí de Laboratorio Inofarma. Bueno, doctora, nos va a hacer una pregunta al finalizar la sesión de preguntas y respuestas. Yo voy a leer alrededor de unas 5 o 6, pero de Okay. todas maneras, todos los médicos que están aquí haciendo preguntas, si se quedó alguna que yo no leí porque se van pasando y tengo que estar regresando, le escriban un correo a la doctora que ya nos dejó su correo electrónico en la última diapositiva, estaba su correo electrónico, para que lo puedan, le puedan escribir y ella con todo gusto nos va a contestar. Doctora, yo voy a estar por allá con usted en la otra semana. Espero, deseo de todo corazón que pueda pasar a visitarla. Y La carnita asada, la carnita asada. ah, bueno, eso no se dice. Ya más Luego tarde le vemos. subes fotos, luego le subes fotos. Sí. Sí, claro, con todo gusto voy, con todo gusto. Ya nos pondremos de acuerdo. Entonces, por favor, doctores, si tienen alguna pregunta que no pudieron o que formularon y que yo no pude leer por el tiempo, escríbanle un correo o escríbanmelo a mí y yo también se lo hago llegar a la doctora. José.ruiz@glr.mx. Y también para las constancias, que también ya está la liga aquí, ingresen y si no pueden tramitarla porque hay algún problema, no pueden, simplemente envíenme un correo a constancias.inofarma@glr.mx. Ahora sí, doctora, vámonos con las preguntas. Vamos a ver. A ver, hay varias preguntas muy buenas, ¿eh? Vamos a ver, dice, primero, ¿qué tipo de tensión es la mejor? Hablamos desde hace mucho, desde el principio de la plática, la tensión. En tinción para las técnicas de concentración, te podría decir que el Lugol, lo que viene siendo el azul de metileno y lo que es el verde malaquita, o sea, la verdad, me funcionan muy bien sin problema.
En el caso, por ejemplo, de las tinciones directas, en lo que son las técnicas directas, la tinción con azul y eosina, la tinción de Kim Jung, lo que viene siendo la tinción de Nelson, la verdad, me ayuda muchísimo para evidenciar diferentes tipos de estructuras. Oiga, doctora, dice aquí, fíjese, está muy interesante esta, bueno, este comentario. Dice, escuché una vez una, bueno, dice Medrano José, escuché una vez una barbaridad, que para desparasitar una camada con la mamá es suficiente, ya que es desparasitante, se excreta en la leche. Bueno, para desparasitar nada más a la mamá, porque se excreta en la leche y ahí se estaría desparasitando a los cachorros. ¿Alguna sugerencia con palabras más técnicas y científicas para comentarle dónde está su error? La verdad, bien sincera, por ejemplo, ahí tendríamos que ver qué tipo de medicamento estamos utilizando, qué estoy tratando de evidenciar en el caso de la mamá y cómo en determinado momento funciona este medicamento. Y como tú bien dices, el hecho que desparasite a la mamá y que en determinado momento el medicamento pudiera ser eliminado a través de la leche, no quiere decir que esos pacientes van a estar desparasitados, es decir, los hijos que en determinado momento van a tomar esa leche. Lo que uno tiene que hacer siempre como médico veterinario es, voy a tratar de tomar esas muestras fecales, voy a hacer no solamente una sugerencia, hagan de preferencia dos técnicas directas, una técnica de concentración, o sea, siempre hacemos tres técnicas complementarias para poder tratar de evidenciar estructuras parasitarias. Si en determinado momento solamente estás recolectando una vez la muestra y estás sospechando que son parásitos que salen de manera intermitente, pídele al cliente que te traiga las muestras que recolectó en la noche y tú, sumado a estas, vas a tomar las muestras en ese instante ahí en el consultorio. Entonces ahí ya estás haciendo una parte, digamos, de algo de lo seriado. Ya vas a darle mayor sensibilidad a esas pruebas. Haces tus técnicas y de ahí ya determinas un esquema. Si hablamos, por ejemplo, en el caso del ancilostoma, el ciclo del ancilostoma tiene tantos días, entonces te voy a poner un ejemplo en nematodos. Tenemos los nematodos que pueden tener alrededor de 21 a 40 días en su ciclo, entonces tú no puedes dar un tratamiento que sea una toma hoy, una toma durante 2 días y hasta ahí se acabó. Con todo el respeto que se merece mi queridísimo amigo Pepe, que aquí lo tengo, enfrente de mí prácticamente, y con todo el respeto que se merecen todos los laboratorios, ojo, los laboratorios tienen la obligación de darnos a nosotros recomendaciones, mas eso no quiere decir que así tengas que utilizar el tratamiento forzosamente con todos los pacientes que se te presentan en la consulta. Cuando hablamos de cachorros, hagamos un prediagnóstico, volvemos a hacer otro estudio a la semana, para poder determinar un esquema. Y el producto que yo en determinado momento elijo, voy a modificar muchas veces la dosificación, porque también los buenos laboratorios nos dicen, yo como laboratorio te voy a recomendar que mi producto con una sal o con varias sales en determinado momento combinadas, se dosifica 1 ml por kilo, 1 ml por cada 2 kilos, una pastilla por 10, pero tú que estás observando en el microscopio, ya de ahí tomas la sal que en determinado momento vas a utilizar para poder dar tratamiento. Y, por ejemplo, en el caso de nematos que hablamos de 20, 40 días, tú no vas a dar 3 tomas seguidas. Tienes que dar una toma, posiblemente a lo mejor esas 3 tomas seguidas, más repetir este esquema a la semana, a los 10 días, a los 20 días, a los 30 días, a los 40 días, a los 60 días. Cuando hablas, por ejemplo, de toxocara, acuérdate que el toxocara, una vez que lo identificaste en un cachorro, tienes que estar haciendo un esquema de desparasitación hasta que el paciente cumpla 6 o 7 meses. Hasta que llegue a los 6 o 7 meses, aunque tú no estés encontrando estructuras parasitarias, porque acuérdate que esa cosa le encanta enquistarse. Entonces, tú lo que no puedes estar viendo en un microscopio son los que se enquistan. Y desgraciadamente tienes ese periodo de fracción para poder estar dando un tratamiento. Entonces, se fijan qué tan complejo es poder conocer el ciclo biológico y, como bien dice el doctor, o sea, ¿es una barrazada? Pues sí, porque no le voy a dar un medicamento a la hembra y decir, voy a desparasitar a la hembra y de una vez voy a desparasitar a los cachorros. Es una mentira, o sea, eso no es posible. Voy a darle un medicamento a la hembra tratando en determinado momento en un periodo de gestación, o sea, donde todavía los bebés están dentro de la mamá, para poder dar una, en teoría, barrida
porque prácticamente vas a una barrida, porque acuérdate que los medicamentos desparasitantes o atacan a adultos o atacan a larvas. No te dan para lo que viene siendo los huevos. Entonces, ¿y los huevos quién les pega? Y los huevos son los en determinado momento que se transmiten. Entonces, ¿cómo le haces ahí? Por eso tienes que tener un control. Y si ya encontraste parásitos en una hembra gestante, obviamente los cachorros tienes que darles un esquema. Y es como me dice el buen Pepe, ya tienes ahí una minita prácticamente. O sea, lo único que te queda a ti es estarle haciendo una concientización a ese cliente, poder en determinado momento sentarme con él y platicarle el ciclo biológico, decir cómo se puede infectar, cómo se puede contaminar y cómo yo puedo hacer una desinfección. Y ojo, una cosa es en los productos, así como los buenos amigos de Enofarma nos proporcionan, y otra cosa es la desinfección del medio ambiente en donde tenemos a esos pacientes, que tiene que hacer un todo, más cuando hablamos de parásitos que se transmiten por vectores, que a veces tienen ciclos indirectos. Entonces, tú le pegas al parásito, pero no le estás pegando al vector, también en determinado momento hacemos malas cosas. Entonces, espero haber contestado la pregunta del doctor, o sea, ser un poquito más amplia, pero créanme que es para poder comprender cómo podemos hacer mejor las cosas en la consulta. No, y súper interesante, doctora, porque hay una parte muy interesante, muy importante más bien, quiero decir, traspolando esto a un antibiótico, ¿no? Y que nosotros como laboratorio hacemos esto, una recomendación. Y pasó mucho con enrofloxacina hace muchos años que decían de 3 a 5 días. Ok, sí, 3 a 5 días. Y si es una infección grave, ¿a poco en 3 días se termina? Y la gente le decía, tanto médicos como tutores, decían, ok, 3 días, fabuloso, en 3 días acaba la infección, se lo dan 3 días y se acabó. Y hacían resistencia. Pasa exactamente lo mismo con los parásitos y debemos hacer, al utilizar un antibiótico, hacer un antibiograma, o un cultivo, quiero decir, un cultivo con un antibiograma para ver a qué antibiótico es sensible. Sensible. Es lo mismo con los antiparasitarios. Yo también les quiero decir a todos los colegas que acostumbrémonos a hacer este tipo de estudios, aunque sean un poquito más costosos, pero no nada más decir, si aquí dice en la cajita es una dosis, unidosis, y ya, hay que seguir haciendo los estudios de control para garantizar que realmente los pacientes no estén infectados y sobre todo lo más importante, que no puedan causar una zoonosis, que es lo más Es correcto. importante, ¿no? Sí. Usted, doctora, y yo que tenemos críos, críos pequeños, entonces sí nos preocupa esta parte de que no tengamos una zoonosis en nuestra familia. Entonces, pues doctora, súper interesante, súper, es muy amarillista tal vez, pero tenemos que hacerlo, ¿no? A veces uno Es como veterinario, correcto. como dice, tengo a la Filipina todavía y estoy allá en la casa y se echó el quits o el cloro, no sé, pero hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿no? Doctora, vamos a leer otra pregunta que ya no me pusieron por acá. Dice Francisco Javier Herrera, ¿qué tan frecuente es blastomitosis? Blastocistis, ya no sé cómo leer. Blastocistitis, bueno, ya no lo puso bien. En perro. Blastocistis, perdón, blastocistis. ¿Qué tan común es SPP. ese? Okay. Ajá. ¿Y cuál es su tratamiento? La propietaria y sus dos chihuahueños salieron positivas. Quiero imaginar que el doctor hizo coprocultivo, y no precisamente así como que las técnicas directas, porque podríamos en determinado momento a veces confundirlos. Pero sobre tratamientos, yo te voy a ser súper sincera. Nosotros en clínica, así como tenemos a veces ciertos folders de técnicas, tenemos ciertos folders, por ejemplo, para decir, para cierto tipo de nematodos utilizar este tipo de sales, para cierto tipo de protozoarios utilizar este tipo de sales, y viene también dosificaciones para cada uno de esos pacientes. Tenerlo aquí en mi cabeza, no, la verdad no lo traigo. De las técnicas, te diría que directi sería coprocultivo, forzosamente el que yo haría para lo que viene siendo el diagnóstico. Pero si me manda un correo al doctor, con muchísimo gusto se lo mando. Ahora, ¿qué tan frecuente es? La verdad, a mí no me ha tocado diagnosticarlo tan frecuente. Estás hablando que si lo he visto, lo he visto en tres ocasiones en toda mi vida. Pero no dudo que pudiera pasar, la verdad, que a lo mejor no esté haciendo una técnica que me ayude a evidenciarlo mejor. Que eso sí también puede pasar, que a lo mejor
tenga que hacer una técnica más específica en el seriado o tenga que hacer una técnica más específica para poderlo evidenciar, pero también, como bien dice el doctor, o sea, ¿por qué voy a sospechar de ese parásito? ¿Con qué tuvo contacto el paciente? ¿Dónde estuvo en contaminación este paciente? Ese tipo de cositas. Ahorita, por ejemplo, me ha tocado mucho este chiquitín con este entamoeba. Y entamoeba, por ejemplo, es un protozoario que es más común en humanos que en el perro. Entonces, me ha tocado pacientes que, ¿a cuántos no les ha pasado? Es más, hasta mi perra Morocha, que en paz descanse, la pobrecita ya falleció, se metía al baño de la veterinaria y tragaba agua del retrete. Eso es algo súper común. Y que yo le decía, este ingrata va a traer hasta estronquilomites, casi que esto va a traer. Le dije, ay, porque Pepe no me va a dejar mentir, así como en México también los taquitos, ¿cómo se llama? Al pastor, aquí son los tacos de trompo. Aunque me peleé con él y me peleé con mi marido, le digo, aquí son tacos de trompo, allá en tu tierra son tacos al pastor. Es carne cruda, o sea, es carne pintada, y yo muchas veces les digo, tengan cuidado, no se coman las cosas crudas, por favor. Hay muchos, pero muchos parásitos que por ahí, desgraciadamente, entran o cuando no lavamos bien las frutas y verduras. Créanme. La vez pasada que hice una prueba con los cilantros, el cilantro y la cebolla de unos tacos que me encantaba, casi me moría. Y yo decía, no inventes, dije, ¿qué me he estado tragando todos estos años? Dije, doctora, no diga eso, porque todos los que estuvimos, bueno, soy un sobreviviente entonces, porque yo también comí en el metro cuando era estudiante, iba a la universidad, ahí en el metro universidad. Sí. Acá ya sabes que es la barbacoa, ¿verdad? No dudo que aquí alguna vez me hayan dado perrocoa. Mira, ni tantito. Entonces, claro que hemos estado expuestos un montón de cosas, pero créanme, si empiezan a hacer las técnicas, también háganlas en ustedes, en verdad, revísense. Ustedes pueden hacer mejores técnicas que a veces de que las que mandamos al laboratorio. Vamos a pasar a temas más agradables ya, doctora, por favor. Vámonos con la dinámica del día de hoy. Claro que sí. Vamos a hacer que entonces una pregunta y el primero que nos conteste. Sí, el primero que conteste correctamente, obviamente. Ok, ¿vale? Me parece súper, una filipina, súper bien. Color guinda con el logotipo de laboratorio Innofarma abordado. Vámonos, ya nos escribieron aquí de donde nos estuvieron viendo. Gracias a todos los países que están ahí pendientes. Y si no pusiste tu país, pon tu banderita, todavía estás a tiempo para que comentes eso. Doctora, ahora sí, vámonos con la pregunta. Las preguntas que quedaron al aire pudieran llegar ahí al correo electrónico. Entonces, para claro que sí, con muchísimo gusto. Gracias, doctora. Entonces, vámonos con la pregunta. Vamos a ver que nos mencionen las dos técnicas de flotación que vimos el día de hoy. Súper rápidas, súper prácticas, fácil de hacer en la clínica. La primera que nos diga, el primero que nos diga. Y acuérdense, perdón, que es solo para México, solo para México. Digan las dos técnicas y digan su estado, sobre todo su estado. Nada más díganos, es las dos técnicas y el estado donde están viendo. Ya salió una doctora aquí conmigo, no sé si contigo te lo doy en escrito. La doctora Sofía Acosta dice Faust y Willis. Pero no pone la doctora Sofía Acosta, ¿de dónde es? Sandy Olmedo Campo, gracias corazón, es una doctora que hashtag, siempre la veo, siempre me sigue. Muy bien, qué padre. Sofía Acosta es la que usted dijo, ¿verdad? Así es, mira, ya le pusiste un corazoncito. Ok. Entonces, a ver si ya me dicen, Sofía Acosta, ¿de dónde nos está viendo Sofía Acosta? ¿Qué dices? Porque Sofía, si no es de Costa, México. Sí, no se la puedo enviar. Sale mucho más caro. Ya me pasó una vez que se la envié a otro país. Una paquetería. Y hasta no, de verdad, o sea, salió caro, lo pagamos, no importa. Pero le cobraron a la otra persona todavía. Entonces, casi que lo compró. Entonces, no. A ver, doctora Sofía Acosta. Díganos de dónde es, por favor. Jalisco. Ya contestó. Excelente. Jalisco. Ya tenemos aquí Jalisco presente. Había ganado un doctor en tres webinars consecutivos. Súper bien. Sí, el doctor Baltasar.
que ganó en 3 webinars consecutivos. Pues de eso se trata, ¿no? No estamos diciendo, ya ganaste, no puedes participar. No, al contrario, esto se trata de estar participando y estarse capacitando constantemente. Doctora, muchísimas gracias. ¿Algo que quiera ya decir para despedirnos? Acuérdense, doctores, que las charlas quedan en la plataforma prácticamente aquí del laboratorio. Entonces, si por ahí se les pasó que qué concentración, que cómo hacían la solución, que cómo hacían el paso a paso, que quieren volver a ver los videos de esta charla y todo, ahí van a estar. Gracias a Dios, hasta ahorita no nos han bajado. Entonces, ahí van a estar, porque me acuerdo que fui de las primeras, ya me siento así como que la viejita de aquí. De plano se los prometo. Entonces, ahí están, como dice mi buen amigo Bebe, no es la primera vez que estoy aquí. Entonces, la mayoría de las veces que me ha tocado estar aquí con ustedes, hemos dado técnicas de diagnósticos en parásitos de piel, diagnósticos gastrointestinales, hemoparásitos, hemos visto también, hicimos una dinámica súper padre. Todas esas cosas son cosas prácticas que puedes hacer en tu clínica teniendo un microscopio. Se los prometo que sí, es súper fácil de hacer. Si tienen alguna duda, si ya una vez visto todo esto, no hay problema, para eso estamos, para sumar y no restar. Pueden mandarme un correo, pueden mandar un correo al buen Pepe, sin problema y con mucho gusto se los vamos a contestar. Pero acuérdense que estos chicos dejan ahí las charlas, entonces para eso son para ustedes. Y no nada más estoy yo, créanme que tienen máster de máster ahí en las plataformas, desde ver neuro, desde ver en grandes especies, desde ver gastroenterología, desde ver dermatología. Tienen máster de máster en verdad. Yo la verdad les agradezco muchísimo por cómo me han acogido en el laboratorio, por cómo me han tratado, por cómo me han invitado. Y primeramente Dios, ahora sí, como dicen los buenos cantantes, entre más me inviten no hay problema, aquí voy a andar, no pasa nada. En lo que yo pueda, la verdad, ayudarlos y poderles transmitir, con mucho gusto lo voy a hacer, en verdad que sí. Mientras más aplaudan, más canto, decía. Casi creo. El buen Chente. Sí. Doctora, muchísimas gracias. Pues con todo el cariño la recibimos aquí. Esta es su casa. Bienvenida a esta hermosa familia de Laboratorio Innopharma. Yo les doy las gracias a todos los médicos. Con esto nos despedimos. Gracias por haber asistido. Estén pendientes. Tenemos muchas sorpresas. La transmisión de webinar número 100 el próximo 11 de agosto. No se lo pierdan. Va a haber una dinámica muy padre. Vamos a estar en Congreso Veterinario de León también. Voy a estar yo presencialmente allá haciendo dinámicas, transmisiones en vivo. No se lo pierdan. Va a estar bien padre. Muchos premios, muchos premios para todos los que están ahí viéndonos. Compartan esta página, compártanla con sus compañeros, porque de esta forma hacemos esta comunidad mucho más grande. Doctora, muchísimas gracias, me despido, le mando un beso, nos vemos la próxima semana por allá, deseo que pueda yo poderla visitar. Con el favor de Dios, vas a ver que sí nos vamos a poder ver y hacer muchísimas cosas también acá en clínica. Muchísimas gracias, doctora. Pues bueno, doctores, no se pierdan la próxima transmisión. Mañana, en punto de las 8 de la noche, una plática con el doctor Agustín Bobadilla, la prevención y tratamiento de la acidosis en rumiantes. Entonces, no se la pierdan, va a ser muy, muy, muy padre, muy interesante. El doctor, que ya también lo hemos tenido aquí algunas 2 veces anteriormente, 3 veces ya antes de esta. Y pues bueno, con esto hacemos una enciclopedia de todo lo que estamos aprendiendo. Muchísimas gracias. Me despido. Nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche. Yo soy el doctor José Ruiz Zaragoza, gerente técnico del Laboratorio Innopharma. Yo les deseo salud, amor y sobre todo muchísimo trabajo. Nos vemos mañana. Descansen y cuídense muchísimo.